Buenas noches. Bienvenidos a la fiesta de los Martín Fierro 2014. Demos la bienvenida a los conductores de la noche, Mariana Fabiani y Guido Caxca. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta gran fiesta, una nueva entrega de los Martín Fierro que vas a estar viviendo en vivo y en directo por el 13 HD desde el Salón Pacífico del Hotel Hilton, Buenos Aires. Esta es la entrega número 44, donde APTRA reconoce la excelencia de nuestra radio y nuestra televisión. Así es, las figuras más destacadas de la radio y de la televisión por su labor en el 2013 están aquí presentes y por supuesto están todos en sus casas acompañándonos también. Sí, si vos no estás frente al televisor te podés meter en el 13tv.com, ahí nos ves en HD y también vas a poder votar a la mejor vestida de la noche. Para mí, Mariana Fabiani, grandes posibilidades. Ay, vos decís, vos también estás muy elegante. Gracias, muy elegante, mucha elegancia esta noche. 42 ternas nos esperan en una noche de mucha emoción, de muchísima adrenalina, de grandes homenajes, de alegría, por supuesto. Y también el gran galardón de la noche. ¿Quién se llevará el premio más importante del año? El Martín Fierro de Oro. Ay, 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 por Dios. ¡Qué intriga! ¿Empezamos con la ceremonia? Sí, como todos los años arranca, está llegando Susana Jiménez. Toda la elegancia de Su, ingresando por la alfombra roja. Y entonces sí, ya podemos empezar con la ceremonia. Sí, como siempre con las palabras del presidente de APTRA, el señor Carlos Siakaluga. Fuerte el aplauso. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la fiesta más importante de la televisión y la radiofonía argentina. Esto lo decimos todos los años con absoluta tranquilidad y certeza de que así lo sentimos. Les cuento que hoy vamos a tener una noche, como bien decía Mariana, de muchas emociones, de cosas muy, muy lindas, muchas sorpresas. Pero antes yo quería solamente decir una cosita respecto de un desdoblamiento de una de la grilla de premios, porque se dijeron algunas cosas y creo que es bueno aclararlo. En una reunión de socios se resolvió que ante la gran cantidad que había de telecomedias en nuestra televisión, hemos resuelto, en reunión de socios digo, desdoblar el rubro ficción diaria de telenovela por un lado y telecomedia por el otro, que es nada más ni nada menos que una cuestión histórica dentro de la grilla de premios de los Martín Fierro. Dicho esto, es verdad, vamos a tener mucha emoción. Yo me voy a permitir darles un anticipo de lo que va a ser el Martín Fierro, la trayectoria, porque hay un hecho significativo. Se trata de alguien, de una persona que a lo largo de su carrera cosechó infinitos éxitos y vaya casualidad, nunca ganó un Martín Fierro. Así que, además de hacer justicia, nos pone muy contentos que esta noche esté aquí con nosotros después de hacer miles de kilómetros desde Rusia, porque allí está hace apenas unas horas. Y bueno, esta es parte de esta fiesta tan linda y tan hermosa que hacemos todos los años. Por lo demás, nada más quiero decirles una mención especial. No sé por dónde está Luisana Lopilato, pero bueno, hoy cumple años Luisana, así que... Luisana, ¿a dónde estás? Ah, no, no, no. Bueno, Luisana, feliz cumpleaños. Y otra... ¿Está acá? Ah, Laura Esquivel también. Felicitaciones a Laura, bueno, muy bien. A Luisana y también Natalia Oreiro, que mañana cumpleaños, así que obviamente saludémosla, pero después de las 12 de la noche. Bueno, queda abierta la 44 edición de los Premios Martín Fierro. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros y adelante con los Martín Fierro. Muchísimas gracias al presidente de APTRA, el señor Carlos Siakaluga. Y bueno, vamos a empezar a develar el misterio. Vamos a arrancar con el primer rubro de la noche. Ay, sí, el primer rubro
Ellos nos sorprendieron en el 2013 con sus actuaciones y ahora van a romper el hielo en este día 18 de mayo en estos Martín Fierro 2014. Así es, los nominados para el primer rubro, que es el de revelación en televisión, son... Revelación. Gonzalo Slipak, en Terapia, segunda temporada, Canal 7. Juan Pablo Gereto, Los Vecinos en Guerra, Telefe. Lola Poggio, Solamente Vos, el 13. María Luján Lamas, Farsantes, el 13. Le pasa a mucha gente. Persona como yo, que se le abran. Nicolás Franchella, Aliados, Telefe. Ahí está, recibimos al señor Francisco Mazzarini Costa, escribano de Aptra, que nos acerca el sobre y a ver quién resulta ganador de esta terna revelación. Gracias, escribano. Y aquí está el primer ganador de la noche. El primer Martín Fierro es para... En el rubro revelación se lo lleva Juan Pablo Gereto. Juan Pablo Gereto, Los Vecinos en Guerra, Telefe. Se lució con el pintoresco y desbordado personaje de Reina, uno de los personajes más refrescantes de la tira Los Vecinos en Guerra. Reina era Emilio, que tenía un pasado como hombre y un presente y un futuro como mujer. Entrega por Aptra, Guillermo Blanco. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Difícil abrir. Le quiero agradecer muchísimo a Underground por esta hermosa posibilidad. A Pablo, por supuesto, y a Sebastián, y a toda la gente de técnica de Underground, que ha hecho un trabajo maravilloso, vestuario, maquillaje y peinado, que me tuvieron una paciencia infinita. Muchísimas gracias a mis amigos, que están siempre, y a mi familia. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Hasta luego. Felicitaciones para Juan Pablo Gereto. ¿Con qué seguimos? Y vamos ahora con una terna que... reúne diversas temáticas. Cine, teatro. Se viene la radio, ¿eh? Se viene. Las temáticas son cine, teatro, música, todos los géneros de la literatura. Así es, esos son todos los temas que abordan los programas que están nominados en este rubro, que es Programa Cultural en Radio. Y estos son los nominados. Cultural. La Muralla y los Libros, Radio Nacional Folclórica. Las Dos Carátulas, Radio Nacional. Los Caminos de Pacho O'Donnell, Radio Nacional. Rubro cultural entonces. Y el Martín Fierro, en este caso, en esta noche, es para... Los Caminos de Pacho O'Donnell. Es el programa radial que se emite todos los sábados por Radio Nacional. AM870, Pacho recorre las efemérides de la semana entre entrevistas, música y sus propios recuerdos. Él es escritor, médico psicoanalista, dramaturgo, historiador vocacional. Fue secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, senador nacional y embajador en Bolivia y Panamá. Fue condecorado en España con la Orden Isabel la Católica y en Francia con las Palmas Académicas. También fue designado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo a cargo de ciclos de divulgación histórica en radio y en televisión. Pacho O'Donnell escribe con frecuencia artículos para los principales medios gráficos. Está entregando a Alejandra Rubio por Aptra. Y ahí el ganador, Pacho O'Donnell. Muchas gracias. Quiero agradecer a los socios de Aptra,
a la buena gente de Radio Nacional, a mi queridísima familia, los que se fueron y los que todavía están. Y también quiero decir unas palabras de este señor que tengo en la mano, este gaucho, Martín Fierro, esta creación genial de José Hernández, un hombre que escribió este libro para denunciar el infortunio de los sectores populares de aquel tiempo, es decir, de los gauchos, ante el acoso de la Organización Nacional empeñada por la oligarquía terrateniente y librecambista de Buenos Aires, los vencedores de las guerras civiles. José Hernández tenía ideas muy firmes y las defendió no solo con la pluma y el papel, sino también arma en mano, combatiendo la batalla de Cepeda, de Pavón, que eran de la Confederación Provincial contra Buenos Aires. Por sus ideas, durante el gobierno de Sarmiento, se tuvo que exiliar en Santana del Libramento y allí comenzó a escribir esta obra genial, la obra fundamental de la historia argentina. O sea que cada vez que nos refiramos a este gaucho, estamos refiriéndonos a la idea, al proyecto, a la necesidad de que los humildes y los marginados de nuestra patria tengan el bienestar y la felicidad que se merecen. Muchas gracias. Felicitaciones para Pacho O'Donnell. Y ahora sí, vamos a pasar a un rubro importantísimo para la televisión, porque gracias a ella podemos seguir haciéndola. Estamos hablando de la publicidad. Me encanta. Mejor aviso publicitario. Así es. Vamos a ver a unos ingeniosos spots publicitarios y sus agencias, porque son los ternados en este rubro. Miren. Aviso publicitario. Campaña Abuela, Speedy, Telefónica de Argentina, DDB Argentina. Campaña Lightstar de Fivertel. Fivertel, Don. Casi Idénticos, Beldent, Del Campo Sachi y Sachi. Yogo Bendito, Teis Sports, Yanan Rubicán. Madres Extraordinarias, Bonobon, Arcor, Leo Burnett. Para mi hermana y para mí. Y el Martín Fierro, para mejor aviso publicitario, ay, es para Campaña Abuela. Campaña Abuela, Speedy Telefónica de Argentina, DDB Argentina. DDB Argentina es la agencia que creó la exitosa campaña de la abuela de Speedy para Telefónica y su producto Duo Plus, con el que todos pueden tener internet, más llamadas locales ilimitadas a líneas fijas y también a celulares. Va a entregar por APTRA Nora Lapón. Allí se están acercando. Hermosa publicidad. Ahí llegan los creativos. Entonces se llevan el mejor aviso publicitario. Ese es el rubro ganador. Entrégalo a la FOM. Bueno, es muy difícil estar acá. Antes que nada, agradecer a Raquel Fernández, que es la abuela, la que le dio vida a la idea y fue la abuela más querida y la mejor actriz que podría haberlo hecho. Y después, nada, bueno, la gente de la agencia, es muy difícil acordarse de todos ahora, no sé, Larva Piatoni, Facu Varela, Claudio Miglar de Ofora Alvisati, Lisandro Grandal, Grace Combal, Lolo Hernán, Fer, por confiar en Lisandro y en mí. En lo personal, bueno, a mi familia que me banca todas las ausencias y los horarios de esta profesión que me gusta tanto. Y al cliente, obvio. Bueno, por mi lado, gracias a Liliana, a Agustina, mis amores. Por el otro lado, gracias al equipo de DBB, Marketing y Comunicación de Speedy. Pero fundamentalmente gracias a Raquel Aide por mostrarnos que la juventud no se mide en años. Gracias. El aplauso grande para ellos.
Felicitaciones. ¿Y con qué seguimos? Y ahora seguimos mientras esperamos la comida que volvió a los Martín Fierro. Ay, sí, están todos contentos. La que nosotros no vamos a comer, Guido, sabelo. De ninguna manera. Es el momento ahora de la música. Pasamos al rubro que destaca los programas musicales en radio. Y los nominados son... Musical. Aspen Club. Aspen. Canciones son amores. Mitre. Talento con T de Tango. La 2x4. Y el Martín Fierro para el musical. El programa musical en radio. Aspen Club. Ahí está. Aspen Club. Un ciclo que arrancó a fines del 2009, consiste en que los oyentes propongan las canciones que quieren escuchar vía correo electrónico. Generalmente son canciones movidas para disfrutar durante la madrugada de la radio. Este programa se emite los domingos desde las 0 horas hasta las 4 de la mañana. Sale Aspen Club. Y ahí están quienes hacen este programa de radio musical, entrega por Aptra, Ricardo Marín Fernández. Gracias, Aptra, por esta premiación. Lo quiero compartir con dos grandes profesionales que tengo acá, Gabriel Piñeiro, Leo Rodríguez, con todos los locutores, operadores, técnicos de la radio, excelentes profesionales, da un gusto laburar con ellos. Con Quique Prosen, que es nuestro director. Gracias, Quique, por todos los días enseñarnos a hacer radio. Con mi mujer Vicky, con mi hija Paulita, que las amo, por apoyarme todos los días, y con todos los oyentes que todos los días eligen Aspen. Gracias. Gracias, Aptra. Gracias, Quique. Gracias a los directivos de la radio, al departamento comercial, técnico, locutores, operadores, editores, a todos. Estamos muy felices, muy contentos. Gracias, Aptra, también por votarnos. Hacía mucho que Aspen no recibió Martín Fierro y es una alegría realmente inmensa. Y está buenísimo que en el dial puedan convivir los Yupanqui, los Piazzolla, los Calamaro, los Serrat y los Lennon. Gracias, viva la música y viva la radio. Gracias a todos. Ojo lo que sueñas porque puedes conseguirlo. Eso dice el refrán. Gracias, Aptra. Gracias a Tamara Partica, que hoy cumple años. Mirá qué regalito tenemos para vos, Tamara. Para todos los operadores de Aspen, para mi hijo, te amo, sos el único amor de mi vida. Y bueno, plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo y para los que trabajamos acá, ganar un Martín Fierro. Mañana arranco a escribir el libro, que es lo único que me falta. Gracias. Momentos como este hace que la vida sea aún más luminosa. ¡Muchas gracias! Gracias. Ahí está la alegría. Y la emoción. El primer Martín Fierro, lindo, lindo, hermoso. ¿Con qué seguimos? Volvemos a la televisión. Por esta favor. Esta vez para premiar el rubro Mejor Programa Deportivo. Veamos quiénes son los ternados. Deportivo. Carburando, el 13. El show del fútbol. América. Fútbol para todos. Canal 7. Y el Martín Fierro a Mejor Programa Deportivo. A ver. Es para... ¡Ay! Ahí voy, ahí voy. Fútbol para todos. Canal 7. Fútbol para Todos es un programa gubernamental para la transmisión en vivo de los torneos de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino desde agosto de 2009, desde la Segunda División desde agosto del 2011 y de parte de la Tercera División desde junio del 2013. Los partidos se emiten por la TV pública. Entrega por Aptra, Fabián Ávalo. ¿Hay alguien de Fútbol para Todos? Parece ser que no ha venido nadie a recibirlo, por lo menos no ha llegado todavía, así que lo vamos a guardar. Ya le haremos llegar el Martín Fierro a la gente de Fútbol para Todos, los ganadores. Así es. Bueno, continuamos entonces.
Continuamos. Momento de premiar la información en radio. Este es un rubro muy peleado, lo integran tres destacadas figuras, mujeres muy comprometidas realmente con su profesión. Las ternadas para labor periodística femenina en radio son... Labor periodística femenina. María O'Donnell, Magdalena Tempranísimo, Continental. Mercedes Ninzi, La Nata Sin Filtro, Mitre. Romina Mangel, Get Up, Vorterix. El Martín Fierro, en este caso... es para Romina Mangel de Vorterix. Periodista y licenciada en Relaciones Internacionales. Fue productora ejecutiva de programas radiales de Daniel Haddad y de Jorge Lanata. Se desempeñó como columnista de temas musicales en Lanata PM y en Mañana es Tarde junto a Reinaldo Siete Case. Fue redactora de política de la revista 21 durante 6 años. Integró también el equipo de investigación de La Nata en el diario Perfil. Esta noche gana un Martín Fierro por su labor en Get Up. Entregó por Aptra Julio de Puch. Ay, qué largo que se me hizo llegar hasta acá en todo sentido. Hace muchos años que trabajo en radio. Quiero agradecerle al Grupo 23, a Mario Pergolini. Le pedí a mis amigas cuando me enteré que arrancaba el proyecto Vorterix, que se lo cruzaban en los supermercados con el changuito, que por favor le pasaran mi currículum a mis amigos, a la producción increíble Florencia. Hasta acá estoy tranquila cuando está Reinaldo Siete Case por ser generoso y dejarme jugar en toda la cancha, porque sé lo que peleó para que estuviésemos juntos. A mi marido, que me acompañó, a Hanna y a Tali. Y déjeme, por favor, agradecerle particularmente a Diana Malamud, a Laura Ginsberg, a Adriana Reinfeld, que este 18 de julio van a cumplir 20 años buscando una respuesta para saber quién planeó, quién ideó y quién ejecutó el atentado que terminó con la vida de sus hijos, sus maridos, sus hermanos. Por eso este Martín Fierro, justicia, justicia perseguirás. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Romina Mangel. Y llega un momento especial esta noche, porque vamos a ir ahora con el primer reconocimiento. Así es, ella es de origen ucraniano. Es una pionera en el servicio meteorológico y hoy está recibiendo este reconocimiento por su trayectoria de 30 años en la televisión como meteoróloga. Vamos a pedir un fuerte y caluroso aplauso para la señora Nadia Zinchenko. Va a entregar este reconocimiento Santos Buglisi de Aptra. Está acercando Nadia Zinchenko. Felicitaciones por esta trayectoria, por estos 30 años acompañándonos desde la tele. Gracias, Aptra, gracias de corazón. Gracias, no lo esperaba realmente, muchísimas gracias. Gracias a todas las autoridades de la televisión pública. Gracias a mis compañeros que me bancan. Están tempranísimo. Gracias al servicio meteorológico que me da la información. Gracias a mi marido, al que me viste, al que me peina, al que me presta la bijú, los accesorios. Gracias, Argentina. Gracias, amores. Suerte, fuerza. Toda la alegría, me encanta la alegría de Nadia y el reconocido y merecido, digo, reconocimiento, ¿no?, para ella. Llegó Mirta Legrand. Así es, llegó Luisana Lopilato también.
que nos enteramos que es el cumple de Luisana, así que de paso la saludamos, como lo dijo recién Carlos Iacalúa, la está saludando en este momento a Susana. Bueno, y tenemos que continuar, vamos a continuar con la música. Siempre hay un tema musical que nos atrapa cada año. Y este año sin duda hubo tres que nos tienen totalmente memorizados. Yo los tengo en la cabeza los tres. Se te clavan. Se me clavan. Vamos a ver cuáles son los tornados en el rubro Mejor Cortina Musical. A ver. Cortina Musical. Aliados. Peter Lanzani. Aliados. Telefe. Puro Teatro. Vicentico. Farsantes, El 13. Solamente Vos. Coti, Solamente Vos, El 13. Y el Martín Fierro es para... ¡Puro Teatro! ¡Puro Teatro de Vicentico! Cortina de Farsantes, El 13, es uno de los músicos más importantes de la Argentina. Fue el vocalista de los fabulosos Cadillacs. Puso su voz para la cortina musical de la telenovela de Polka, Farsantes. La canción elegida fue Puro Teatro, perteneciente al reconocido compositor Tite Curet Alonso, que se hizo famosa en la voz de la mítica cantante cubana La Lupe. Entrega por APTRA Catalina Dlugi. Yo confiaba ciegamente. Entrega en nombre... Teatra y recibe en nombre de Vicentico. Buenas noches a todos. Vicentico está grabando en Estados Unidos su próximo disco y me pidió que venga a recibir su premio y agradecer especialmente a APTRA. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones para Vicentico. Bueno, mucha emoción, me está gustando, ya estamos entrando en calor. Y es momento ahora de premiar el humor en la televisión que tanto se agradece. Ah, sí, hay tres nominados, ellos son... Humorístico. La Pelu, Telefe. Peligro sin codificar, Telefe. Peter Capusotto y sus videos, Canal 7. El mejor programa humorístico en el 2013. Se ponen muy divertidos. Peligro sin codificar. Comenzó en el 2008 en el Canal América. Era un programa deportivo que seguía los resultados del fútbol argentino con humor. Desde 2013 se emite por Telefe. Diego Corol es el conductor y quien lleva la batuta de la interminable orquesta de personajes desopilantes que desfilan en cada emisión. El programa se ha vuelto un clásico del humor gracias a la creatividad y el histrionismo de sus cómicos. Yayo Guridi, Pachu Peña, Campi, Pichu, Nazareno, entre otros, tantos. Endemol tiene el mérito de haber renovado un humor que estaba olvidado en la televisión abierta. Entrega por APTRA, Marise Monteiro. Bueno, muchas gracias. APTRA, muchas gracias, Telefe, por el aguante, por aguantar esta locura, la gente de Endemol. Endemol y a Telefe, queremos estar en el Mundial. Y a cada una de las familias de nuestras, a nuestros compañeros que están aquí, a los que lo están viendo seguramente por televisión, a todo el equipo de producción, en lo personal a mis viejos, mis hermanos, mis sobrinos. Romina, te amo, gracias por el aguante de cada día. Esto es mis compañeros que se rompen el alma todos los días. Bueno, gracias APTRA, gracias a Telefe, gracias por bancarnos, por hacer lo que más queremos. Gracias a todo el público que nos sigue todas las noches y los domingos. Lo quiero compartir con mi familia, con todo el equipo de Sin Codificar, con mi mujer, que las amo. Y con mi querida ciudad de Rosario también, ¿eh? Y aguante News.
Gracias a América por haber creído en esto, gracias a Telefe por seguir creyendo y a todos los técnicos de América y Telefe. Una cañita para festejar. Ahí está la canita de Pichu. Felicitaciones para todo este equipo que tanto nos hace reír. Ay, 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 noche de intriga, noche de pasión. Y yo me pregunto, miro y miro y pienso, ¿quién se llevará el Martín Fierro de Oro hoy? Falta todavía, Guido, falta, falta. Todavía nos falta mejor conductor, mejor conductora, mejor unitario, mejor ficción. Y nos toca una primera pausa también. Sí, enseguida volvemos con la 44ª entrega de los Martín Fierro. Estamos en el Hotel del Martín Fierro, en el Hotel Hilton, Buenos Aires. Prendete al 13, quédate ahí, que ya volvemos. Aquí estamos de vuelta en esta gran entrega de los Martín Fierro desde el Hotel Hilton. Aquí, en este lugar donde por novena vez se realiza esta ceremonia, la gran fiesta de la radio y la televisión. Vi pasar un pulpo por ahí, ya más o menos sí, está la entrada. Era el primer plato ese. Perfecto. Continuamos entonces, ahora con los programas culturales y educativos. Los tres ternados que vamos a ver cumplen un rol fundamental en la televisión. Hoy uno de ellos solamente se va a llevar la estatuilla. Veamos quiénes son los nominados. Cultural Educativo. Borges por Piglia, Canal 7. Ecos de mi tierra, Canal 7. Puerto Cultura, Canal 9. El Martín Fierro por programa cultural educativo es para Borges por Piglia, Canal 7. Un ciclo de clases abiertas en el que Ricardo Piglia analiza la obra de Jorge Luis Borges en una segunda producción conjunta entre la TV Pública y la Biblioteca Nacional y pone al alcance de todo el país a uno de los más talentosos intelectuales contemporáneos. En cuatro programas especiales, Ricardo Piglia aborda con un enfoque original las obras de Borges, buscando renovar y replantear las conceptualizaciones clásicas. Entrega por APTRA, Wilmar Merino. Felicitaciones, allí pueden agradecer. Borges por Piglia se lleva entonces este Martín Fierro. Bueno, en primer lugar el saludo de Ricardo Piglia, que me dijo que agradecía el premio, que saludaba a los amigos y que estaba muy contento por Borges. Tres cosas muy sorprendentes alrededor de este programa. Primero, que una clase pública de un gran profesor o una serie de clases se puedan transformar en un programa de televisión es, la verdad, una novedad casi escandalosa. El crédito en ese sentido es para Martín Bonavetti, de Canal 7. Que en el canal público, en el marco de un gobierno nacional y popular, se haga un programa con cariño, con rigor y con admiración sobre la obra de Borges, también me parece un acontecimiento cultural de gran importancia. Ahí el premio se lo llevan Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, y Tristán Bauer, presidente de RTA. Y por último, que nos hayan dado un premio también es una sorpresa.
Ojalá sea una señal de que están haciendo una nueva televisión más interesante, más compleja, más heterogénea. Gracias. Gracias por este premio. Es un paso muy importante para la legalización del consumo de literatura en televisión. Queremos compartir este premio con todos los técnicos y los profesionales de excelencia que nos cruzamos en Canal 7. Este premio es, por supuesto, de Ricardo Piglia, que puso el pellejo, que puso sus ideas, de las personas que nombró Alejandro y también del equipo creativo que integramos con Jimena Talento, Roberto Leonardo, Alejandro y yo. Gracias. Fuerte el aplauso para ellos. Y ahora volvemos a premiar la radio. Así es, los ternados en la categoría programa deportivo en radio son... Deportivo. La Oral Deportiva, Rivadavia. Rocky Clos. Rock and Pop. El campeonato de primera división. Super Mitre Deportivo. Mitre. El segundo. Martín Fierro, entonces, para el mejor programa deportivo en radio. La Oral Deportiva. Radio Rivadavia. El mítico programa periodístico deportivo que se emite desde 1933 por Radio Rivadavia. El año pasado cumplió 80 años en el aire. El nacimiento del ciclo fue con los hermanos Campañale. Comenzó con un boletín informativo diario, después se convirtió en un micro dentro de otro programa hasta que pasó a ser un ciclo propio. Supo ayornarse a distintas etapas y eso marcó la diferencia. Por este ciclo pasaron Pepe Peña, Néstor Ibarra, Cherky Vialo, Mauro Viale, Marcelo Tinelli, Macaya Márquez, entre otros. Entrega por Aptra, Luis Vigiano. Bueno, muchas gracias Aptra. Enrique, llegaste. Venimos de la cancha de River, donde River ha salido campeón hace un rato. Fuerte ese aplauso. Llegaste. Sí. Por favor, dale. Tenelo, que es, este premio es, por supuesto, te tiene a vos como cabeza del equipo y además es de 50, 60, 100 personas, cada uno trabajando en el lugar que le corresponde. Muchísimas gracias en nombre bueno de Germán y de todo el equipo. Muchísimas gracias a Aptra. Muchísimas gracias a Radio Rivadavia, que es el aire de nuestra radio. Muchísimas gracias a ESPN por confiar en todos nosotros durante todos estos años y decirle simplemente que esto lo dedicamos y lo compartimos con nuestros compañeros, con los anunciantes, también con nuestros oyentes. Y un tema más, queremos compartirlo especialmente con Hernán Ramazzotti, que hoy estaba con fiebre y que no pudo venir aquí a la fiesta por estar fundamentalmente con el trabajo. Muchísimas gracias. En lo personal lo comparto con vos, y con la familia. Y gracias a todo el equipo de La Oral Deportiva. Chau. Felicitaciones a estos ganadores. Ahora, el rubro programa infantil o juvenil en televisión, donde se reconoce el entretenimiento que tiene que tener como foco central estimular, divertir, entretener a chicos, niños y jóvenes. Así es. Mira, está Plin Plin, ¿ya lo viste? Sí, lo veo. Sí, hola Plin Plin, ahí nos saluda. Muy bien. Vamos a ver quiénes son los ternados. Infantil Juvenil. Aliados. Telefe. El payaso Plin Plin, un héroe del corazón. El 13. Una tarde cualquiera. Canal 7. Y el Martín Fierro. A ver. A mejor programa infantil, juvenil, es para... ¡Aliados! ¡Aliados! Desde su origen, la raza humana camina el planeta construyéndolo y destruyéndolo con la misma intensidad. En las últimas décadas, los seres humanos han logrado grandes adelantos en ciencia y tecnología. Las personas se han distanciado los unos de los otros hasta el punto que olvidaron quiénes son y para qué están en la Tierra. A fines del 2012, la humanidad comenzó una cuenta regresiva que va a conducirlo a su destrucción o a su renacimiento.
El futuro de la Tierra depende de 6 jóvenes humanos. Todos ellos tienen algo en común. Son tan poderosos como marginales, tan atractivos como perdidos. Este Martín Fierro, Infantil Juveniles para Aliados, Telefe, y su creadora, Cris Morena. Entrega por APTRA, Héctor Maugeri. Hermosa está Cris. Hola. Buenas noches a todos, gracias. Por si me olvido, tengo el papelito porque estoy muy nerviosa. Generalmente no asisto a las entregas de Martín Fierro, pero con Aliados tenía que venir sí o sí, si es que salíamos, si es que salíamos como salimos, y si no también lo tomé como algo que quería compartir con ustedes, decirles que Aliados es un programa especialísimo para mí, por eso estamos todos muy, pero muy emocionados. Les agradezco a todos por venir y por estar acá compartiendo esto conmigo. A Leo Calderone, mi autor, aclaro que está trabajando muy lindo con Guapas, pero que supo entender mi alma y nada, y traducir en palabras todo lo que me estaba pasando, al universo que me permitió ser ese puente entre el cielo y la tierra para hacer un programa tan sutil y tan profundo, a este elenco maravilloso de jóvenes, casi todos nuevos, que me acompañaron, y de adultos increíbles, a toda la gente de Telefe que confió en nosotros y el equipo que trabajó con nosotros, que nos hizo un nido para que podamos crecer. No me quiero olvidar de nada porque es muy importante. A toda mi familia, por supuesto, mis amigos. Y por supuesto, hablando de mi familia, a dos personas que amo, a mis dos hijos, a Romina, que es mi faro y mi luz, y a Tomás. Gracias. Y a Tomás, que es mi rumbo y mi sostén, y a mis cuatro amores, que con su pureza y con lo que son me hacen seguir viva, le dan sentido a mi vida: Franco, Valentín, Azul e Inti, mi solcito. Y sobre todo, si me olvido de alguien, perdón, sobre todo gracias a todo el público, al público que me viene siguiendo hace muchísimos años y que no me dejó en estos 3 años, al contrario, estuvo fuerte, fuerte, fuerte conmigo. A todo ese público maravilloso que nos acompañó desde siempre, gracias, gracias, gracias. Gracias al universo, y celebro la vida con todos ustedes. Muchísimas gracias. Felicitaciones para Cris y para todo el elenco de Aliados que se llevan este merecido premio. Muy emotivo, mucha emoción en esta noche y todo lo que falta todavía. Rapidez y confiabilidad son dos de las cualidades que todo servicio informativo debe tener, y por supuesto los ternados en esta terna lo tienen. Vamos a ver quiénes son los que forman parte del servicio informativo en radio, este rubro, a ver. Servicio informativo. Mitre informa primero. 50 personas Mitre resultaron heridas. Suba de precio. Red informativa. La red. Siempre noticias. Radio 10. Y en el rubro servicio informativo, el ganador en esta noche, en este 18 de mayo, el premio es para Mitre informa primero. El servicio informativo más prestigioso y reconocido de la radio. Se emite cada 30 minutos a lo largo de toda la programación para mantener al oyente actualizado sobre lo que está sucediendo en el país y en el mundo de manera rápida y concisa. Esta es la segunda, la tercera, ¿no?
la cuarta vez que gana su Martín Fierro. Y entrega por Aptra Alfredo Rubio. Felicitaciones a todo el equipo. Los compañeros. Qué alegría tiene este equipo, me encanta. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Aptra por este nuevo reconocimiento. Ya llevamos cerca de 20 premios, que es un reconocimiento al esfuerzo cotidiano, a un equipo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tratando de informar de la mejor forma posible y siendo veraz al decirlo. Queremos compartirlo con toda la radio, con toda nuestra programación que este año ha sido fabulosa, con todos nuestros conductores y con toda la gente de la radio y de Mitre en este momento, un fenómeno sin igual. Muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso. Para ellos somos compañeros de edificio con la FM 100. Felicitaciones. Bueno, momento ahora de ir a otro momento especial de la noche. Sí, esta noche Aptra quiere reconocer el trabajo de una gran radio. Es hoy por hoy la única radio dedicada íntegramente al tango. Con su programación resume el espíritu de nuestra música ciudadana. Se cumplió el 15º aniversario de su creación. ¿De qué radio estamos hablando? De la 2x4 FM 92.7. Recibimos a Baltasar Jaramillo en este reconocimiento a una radio dedicada al tango que se escucha en Argentina y en todo el mundo. Entrega este reconocimiento Daniel Feuer de Aptra. Felicitaciones, se celebra la radio del tango. Bueno, como responsable coyuntural de este premio, que esto es una radio pública, agradecer a los trabajadores de la radio y agradecer a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Miguel de Godoy y a Mauricio Macri por permitir la continuidad de una política pública. Esto es una idea que surge no de esta gestión, sino de esa anterior, y la apoyan como merece ser la música de la ciudad. Muchas gracias. Felicitaciones por este reconocimiento muy merecido también. Y seguimos en esta noche aquí en el Salón Pacífico del Hotel Hilton. En esta noche de tanta emoción, la noche que reúne a todas las figuras del espectáculo, de la televisión, de la radio, están todos acá. Todos, todos. Susana Jiménez, que recién se abanicaba, hace calor. Tiene calor. Hace un poquito de calor. Sí, por tanta pantalla. Está muy lindo todo, ¿eh? Muy lindo. Divino. Ahí está Coco Fernández y toda la gente del 13 que hizo posible esta entrega de los Martín Fierro, número 44 ahora. ¿Con qué seguimos? Un rubro importante viene. Reconocidas periodistas en televisión. Uh-huh. Ellas son las nominadas. Labor periodística femenina. Gabriela Radice, Visión 7, Canal 7. Luciana Geuna, Periodismo para Todos, El 13. María Julia Oliván, Intratables, América.
y el Martín Fierro a la labor periodística femenina en televisión es para Gabriela Radice. Gabriela Radice, Visión 7, Canal 7. Empezó haciendo doblajes para documentales cuando cursaba primer año en el ISER. Tiene una vasta trayectoria en los medios de comunicación. Se desempeñó como periodista en Canal A, Rock and Pop, Radio Mitre, Continental y Tele9, entre otros. Su labor como columnista en Visión 7, donde habla de la actualidad del espectáculo y la cultura, entrevistando importantes figuras del mundo, una vez más la convierte en ganadora de un premio Martín Fierro. Entrega por APTRA Blanca López. Gracias, APTRA. No preparé nada, no tengo ninguna cábala, hasta me corté la cintita roja. No vine con los productores, vine con Emiliano, mi amor. No me lo esperaba. Tenía casi la certeza de que ganaba otra colega. Con ellas lo comparto. Lo recibo como un acto amoroso, así que lo agradezco con el mismo amor. Yo estoy muy conmovida por Cris recién, porque pensaba en que quienes hace 20 y pico, 30 años que estamos acá trabajando, nos pasa esto en la ceremonia. Nos creemos que es como una fiesta de egresados o una fiesta de familia. Y es muy fuerte cuando nos falta alguien. Y estamos todos disfrutando la comida, como dice Guido. Pero ¿quién nos saca la foto de Calabró el año pasado en el Colón? Nadie. Así que yo lo agradezco profundamente. Lo comparto con mis compañeros, con mi familia, con mi hija Emilia y con toda mi familia. Con todos los compañeros, con Arandita, de sonido, ¿sabrán lo importantes que son para los que salimos al aire todos nuestros compañeros, productores, técnicos, cámaras, etcétera? Gracias a todos. Y por último decir que la pantalla de la televisión pública para mí es la pantalla ideal para difundir con el mismo respeto a los artistas que llenan estadios y a los artistas que apenas llenan 2 o 3 butacas. Para ellos, el respeto y la emoción que me dan de trabajar cada día. Muchas gracias a todos. Mi abrazo a los músicos de Callejeros. Felicitaciones a la ganadora. Y vamos ahora a presentar una categoría importantísima en la radio. Los 3 nominados son programas muy conocidos y en su audiencia tienen seguidores y hasta amigos. Así es. Para Interés General en Radio, estos son los ternados. Interés General. Bravo. Continental. Continental. La Mañana. Continental. Negrópolis. Rock and Pop. El Martín Fierro. Interés General. Es para Bravo Continental. Radio Continental es una revista con actualidad, entretenimientos, música, deportes y espectáculos que se emite hace 6 años por Radio Continental de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Durante el año pasado, Fernando Bravo estaba acompañado por Alfredo Leuco, Roman Yuch, Andrea Esteves, Mirson, Silvia Moscoso, Roberto Moldavsky, entre otros. El ciclo se caracteriza por tener la impronta, el ritmo y la personalidad que solo uno de los comunicadores más prestigiosos de nuestro país le puede brindar a sus oyentes. Entrega por APTRA, Damián Rojo, que se abraza con Fernando Bravo. Buenas noches. La radio, lo saben todos, es un trabajo absolutamente coral y es de todos. Este premio es a un programa que hacemos entre muchos profesionales de la radio. Me acompaña Andrea Esteves Mirson, locutora y compañera de ruta de hace muchísimos años, Silvia Moscoso, de Radio Continental,
de manera tal que ellas son representantes de un equipo que trabaja todos los días para hacer posible esto. Este premio es a la Performance 2013 de nuestro programa. Por lo tanto, lo quiero compartir con aquellos compañeros que estuvieron en la programación el año pasado y que hoy no están. Y especialmente con Alfredo Leuco, que fue mi compañero de ruta durante tantos años en la radio. Saludo especialmente y agradezco enormemente el apoyo familiar de la familia que está y de los que no están por permitirme hacer el trabajo mío de todos los días con la alegría que corresponde. Muchas gracias y Andrea me dice, porque está bien que lo digamos, compartirlo también con los oyentes que son el verdadero capital de un programa de radio. Muchas gracias, Aptra. Muchas gracias. Ah, y muchas gracias a River por la alegría de esta noche. Gracias. Ahí está. Merecido premio para Fernando Bravo. Merecido campeonato también. Ni hablar. Para River. Bueno. No nos vamos a poner específicos, que acá hay de todos los cuadros, vamos a generar algún tipo de disturbio. Vamos a ponernos un poquito más serios nada más, porque viene una terna importante y tiene que ver con la televisión. Vamos a conocer quién es para Aptra, o cuál es para Aptra, mejor dicho, el mejor noticiero del año 2013. Todos ellos realizan un cuidadoso trabajo para mantenernos informados todos los días. Estos son los nominados. América Noticias, primera edición. América. Bienvenidos a todos. Son la generación Telefe Noticias, segunda edición. Telefe. Hola a todos, muy buenas noches. Telenoche. El 13. Para el gobierno de la provincia. Vamos a conocer entonces quién se lleva el Martín Fierro al mejor noticiero. Es para Telefe Noticias, segunda edición. Rodolfo Barilli y Cristina Pérez, Telefe. Cristina Pérez y Rodolfo Barilli conducen Telefe Noticias a las 20, la edición central del noticiero con una mirada diferente. Lo más importante de cada día, tratado con profundidad. Además, informes especiales y columnistas especializados para analizar los temas que más nos importan. Entrega por Aptra, Guillermo Belgeri. Todo el equipo de Telefe Noticias recibiendo este Martín Fierro. Al mejor noticiero por el 2013. Hola. No lo puedo creer. Cris. Decilo, dale. Así están las cosas, país. Y estamos muy contentos de este premio. Muy contentos. Ah, a ver. No lo esperábamos, les digo la verdad, no lo esperábamos. Todos los días, todos nosotros ponemos el alma, nos peleamos entre nosotros, buscamos el detalle para tratar de cumplir con ustedes, con los que están del otro lado. En estos años, por lo menos yo aprendí que el periodismo es como la amistad. Porque tenemos que decirles la verdad, aunque duela. Y aunque no les guste por ahí del otro lado. Y sobre todo tenemos que estar en los malos momentos. Y si un día no lo hacemos, les pido que no nos vean, que no nos vean más, porque nosotros si no les servimos a ustedes, no servimos. A las familias de todos quienes hacen Telefe Noticias, les robamos tanto tiempo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a la gente que nos ve, porque con su elección nos marca el camino, a nuestros colegas, los que estaban en la terna y los que no estaban. Y a todos los periodistas profesionales que sueñan, más allá de quién sean los dueños de los medios, con contar historias de la gente. Simplemente eso. Gracias, Aptra. Y Díaz, ¿tiene algo para el final?
Gracias, gracias, gracias. Gracias, Aptra. Gracias, Telefe. Gracias a todos. Se abrazan, cuánta emoción en el escenario, ¿eh? Noche de expectativas, algunas ya cubiertas, pero falta muchísimo todavía. Y falta el Martín Fierro de Oro, por ejemplo. ¿Cuántos nervios, por favor? Además, pienso, están votando en el 13tv.com a la mejor vestida de la noche. La veo a Mirtha Legrand ahí al lado de Martín Cueller. Espléndida. Espléndida. Susana Jiménez. Tete Custarot, hermosa. Mi compañera de los ocho escalones. Está Natalia Oreiro por acá. Natalia Oreiro, llegó. Lagunda, la mesa. Sana. De solamente todas hermosas. Vos. Así que el 13tv.com y con las posibilidades más firmes, me parece, de la noche, Mariana Fabiani también. Ay, pero muchas gracias. Nos vamos a ir una pausa, enseguida regresamos. Queda mucho, Martín Fierro, quédate con nosotros. Prendete al 13 que ya volvemos. Santander Río celebra los premios más importantes del espectáculo. Premiate vos también con los mejores ahorros. Tarjeta Santander Río, más de 10 años dándote los mejores beneficios. Santander Río, un banco para tus ideas. Continuamos entonces con la entrega de los premios Martín Fierro a la producción del 2013. Estamos en el Hotel Salón Pacífico del Hilton Buenos Aires, un hotel de 5 estrellas, de excelencia gastronómica. Ya pasó el pulpo, ya ocurrió el pulpo. Sí, ya van a empezar con el otro plato. Bueno, y volvemos a la radio, con un rubro que destaca 3 programas que ofrecen información sobre la actualidad, brindando la mejor compañía. Estamos hablando del rubro Programa Periodístico en Radio, y estos son los nominados. Periodístico. Esto que pasa, Mitre. El juez es un fenómeno. Get Up, Vorterix. Si el juez falla, le avisamos el domingo. La nata sin filtro, Mitre. Ay, ay, ay. El Martín Fierro para el mejor programa periodístico del año 2013. Se lo lleva Get Up, Radio Vorterix, un programa informativo prolijo y cuidadoso de los sonidos y con un excelente rock and roll. Reinaldo 7K se conduce con serenidad e intenta la objetividad realizando un promedio de 5 reportajes por mañana. Conduce Get Up junto a un gran equipo. Verónica Castañares acompaña con simpatía. Romina Mangel se ocupa de la justicia con eficacia y buenos contactos. Como columnistas también están Guillermo Hernández, Federico Yáñez, el doctor Tartaglione y Alfredo Zayat. La información viene arriba de lunes a viernes de 6 a 9. Entrega por Aptra, Mario Greco. Wow. ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Bueno, muchísimas gracias, Aptra. Yo también te quiero dar un beso. Bueno, Verónica Castañares, como se dan cuenta, y si no lo saben, aquí está. Romina Mangel, Florencia Martínez, que es la productora de este programa. El año pasado, el Tano Gentili. Solo vengo a agradecer. La verdad que hoy solo tengo palabras de agradecimiento. No me hagan olvidar de nadie, ¿no? Pero a Mario Pergolini, fundamentalmente porque imaginó una nueva manera de hacer radio. Es un proyecto luminoso, Vorterix. Espero que se puedan acercar porque es una apuesta cargada de futuro. Así que gracias, Mario, por esa visión, esa apuesta otra vez.
Gracias también a todos nuestros compañeros, a los que no están acá, a Fede Yáñez, a Tartaglione, a Mariana Merlo, a Leo Piazza, a Nacho Chauri, Clara Ser, ¿quién más? Lucho Mayorga, Cristian Ritor, el Tano Gentili, bueno, a todo el mundo, que a la gente que en Vorterix además permite hacer ese proyecto. Y fundamentalmente también, en el caso personal, a mis queridos, a Luciano, a Santiago, a Claudia, a Graciela, a toda mi familia que me sostiene en la distancia. Gracias también a la inmensa minoría, yo suelo decir a la mañana que la inmensa minoría acompaña a GetUp, porque hay una inmensa minoría que está cansada del discurso maniqueo y polarizado. A esa inmensa minoría que rechaza la prepotencia, rechaza los discursos de altisonantes, esa inmensa minoría que empieza a valorar el periodismo riguroso. Quiero agradecer también a los colegas que también entendieron eso, a los colegas en todo el país que cada mañana siguen pensando que la verdad es importante, que la verdad es lo más importante en el periodismo y que esa verdad no puede estar supeditada a las presiones de un gobierno y que no puede estar supeditada a los caprichos o a los intereses de un grupo económico. A los colegas que entienden que vale la pena hacer periodismo de esa manera, que es difícil, pero que vale la pena entender así el periodismo. Así que muchísimas gracias a todos y también a los colegas que compartieron esta terna. Yo quiero decir que hoy anunciaron muchos cumpleaños, también es el cumpleaños de mi papá, así que le mando un beso. Y le mando un beso a Mili, que nació ayer y nos trajo este premio. Gracias. Periodismo justo y rock and roll. Gracias. Felicitaciones a los ganadores. La alegría de Reinaldo Siete Case. Llegó Adrián Suárez. Sí, lo sí. Estamos viendo. Muy elegante. ¿No? Sí, muy elegante. Con moño, Adrián. Aprobadísimo. Puede ir también a los mejor vestidos. Sí, ¿cómo no? Lo pueden votar. Lo pueden votar Adrián Suárez. Y ahora, momento de reconocimiento. Así es, otro reconocimiento. Y en este caso es especial para el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad, en agradecimiento al beneficio económico dispuesto por el Ministro de Cultura del Gobierno porteño, Hernán Lombardi. A partir de la declaración de los premios Martín Fierro como un hecho cultural de trascendencia para la televisión y radiofonía argentina, el Ministro le otorgó un subsidio a APTRA para apoyar este evento que es tan importante para nuestro espectáculo. Así que vamos a recibir con un aplauso al Ministro Hernán Lombardi y a Guillermo González Heredia, Director General de Promoción Cultural. Entrega el reconocimiento Horacio Alejandría. Las palabras de Hernán Lombardi. Buenas noches. Simplemente agradecer la enorme libertad con que podemos trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Yo le agradezco a Mauricio, a todo el equipo cómo trabajamos, pero sobre todo les agradezco a todos los artistas, a todos los que creemos que cuando una vez vas al teatro, una vez vas a un concierto, una vez vas al circo, de alguna forma te cambia la vida. Porque si cambiamos cada uno de nosotros, capaz que podemos aspirar a cambiar la sociedad. Y la cultura es lo que lo permite. Gracias a los artistas, entonces. Muchísimas gracias al ministro Hernán Lombardi, Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Bueno, volvemos a la televisión a poder premiar a uno de los rubros más peleados, diría yo, de la noche. Qué terna, por favor, que se viene ahora. Programa de interés general en televisión. Estos son los ternados. Interés general. Gracias por venir. Gracias por estar. Telefe. Susana Jiménez. Telefe. Televisión registrada. Canal 9. Y el Martín Fierro para el mejor programa de interés general por el año 2013 es para Susana Jiménez. Susana nos hizo vivir las mejores entrevistas a los artistas más reconocidos y queridos de nuestro país y del mundo. Los juegos más divertidos y los premios más fabulosos de la televisión.
todo el humor en los clásicos sketch y la diversión como solo la diva argentina sabe manejar. Felicitaciones a Susana Jiménez, a todo su equipo y a Telefe, por supuesto. Entrega por ATRA, Miriam Molero. ¿De acuerdo para este premio? No sé, no sé, me gustaría saber. Hola Chiqui, hola a todos. Hola compañeros queridos. Me encanta esta fiesta porque nos vemos, es la única vez en el año que nos vemos, pero realmente estoy muy agradecida que hayan pensado en mí para este premio. Gracias Telefe, gracias Marisa por acompañarme. Siempre, una vez más, se va a estar conmigo este año como productora y porque, bueno, el año pasado fue un año muy relajado, muy feliz. Me sentí muy, muy bien, muy cuidada y quiero que este año sea también. Gracias, Fede, gracias a todo el equipo. Porque uno a veces es grande el equipo, a veces te olvidas y quedó mal. Así que no nombro nada más que a Marisa. Bueno, nada, y compartirlo con todos ustedes que tenemos el privilegio de entretener a la gente. Realmente me parece un privilegio y me alegra que hace ya tantos años que lo estoy haciendo. Bueno, yo soy de pocas palabras, así que ya muchísimas gracias a todos y me despido. No, no, ¿estás loco? No. Ay, mi amor, mi Mercedes, tan seria. Chau a todos, gracias. Felicitaciones. Fuerte por esta aplauso. Gran estrella, Susana Jiménez, una vez más llevándose en Martín Fierro. ¿Y seguimos? Sí. Si hay algo que es difícil, es hacer reír en televisión. Pero mucho más difícil es en radio, porque la gestualidad es invisible y las únicas herramientas con las que cuenta el artista es la facilidad de palabras, la capacidad de interpretación. Así es. Pero todos los que están ternados han demostrado durante todo el año pasado y durante toda su vida que saben hacerlo muy bien. Estos son los nominados para Mejor Labor Humorística en Radio. Labor humorística. Adrián Stoppelman, La Mañana Continental. Ariel Tarico, No Está Todo Dicho, La 100. Rolo Villar, Cada Mañana, Mitre. Ahí estaba mi compañero de La 100. El premio a la labor humorística en radio. Rolo Villar. Cada mañana, Radio Mitre. Imitador y humorista. Oriundo de Balcarce. Empezó a trabajar en radio en 1997. Y desde ese año es uno de los humoristas de radio con más nominaciones al Martín Fierro. Fue por muchísimos años el referente humorístico de Radio 10. Actualmente, Rolo acompaña a Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Por su labor humorística en Cada Mañana, él, Rolo Villar, recibe su Martín Fierro. Va a entregar por APTRA Alicia Petty. Muy buenas noches, gracias APTRA y compartirlo con la gente que nos acompaña, con nuestros oyentes de todas las mañanas, con toda la gente de Radio Mitre, la cual nos ha recibido a Longobardi en primer lugar, a María Isabel Sánchez, a Longobardi, a María, al doctor Cormillot, a Leandro Bonsante, a Willy Cohen, a Tato Yan, a Guido Martínez, al doctor López Rossetti. A todos ustedes, muchísimas, estoy muy emocionado. A mi gente en Balcarce, a mis amigos, a mi familia. Gracias a todos. Que sean ustedes muy felices.
¡Bravo, bravo! Felicitaciones. Por el otro lado, Rolo, por el otro lado, no importa, ya está. Así te sacás la foto. Por allá, mirá. Rolo, Rolo, por allá. Ahí atrás de la pantalla. Quiero ir a festejar con los compañeros, que hasta ahora es la mesa más festiva, con papelitos, todo, sí. Realmente. Bueno, momento de conocer quiénes fueron para APTRA los mejores mobileros y cronistas de 2013. Estos son los nominados. Cronista mobilero. Julio Bazán, Telenoche, El 13, Martina Soto Pose, Caiga Quien Caiga, El 13, Pia Show, AM, Antes del Mediodía, Telefe. Y el Martín Fierro, al mejor cronista movilero para Julio Bazán. Julio Bazán, Telenoche, El 13, periodista de vocación, narrador de corazón. Tiene una capacidad notable para ver que no es lo mismo que observar o mirar. Él prefiere el trabajo a cielo abierto, a las oficinas y redacciones. Es especialista en reflejar en sus coberturas lo importante en una síntesis reflexiva. Entre todos sus trabajos del año pasado, cabe destacar que fue cronista enviado por Telenoche al Vaticano para cubrir la asunción de Bergoglio como Papa Francisco. También presenta el segmento Esta es mi villa, donde recorre las villas y asentamientos de todo el país para conocer las historias de la gente que sale adelante a pesar de la pobreza. Felicitaciones para Julio Bazán. Entregó por APTRA Miguel Smirnov. Gracias, APTRA. Lo comparto con mis compañeros del noticiero. Agradezco la libertad que me dan este noticiero. Se lo dedico a mi amada esposa Adriana, a mis queridos hijos, Emanuel, Ignacio y Jazmín, a mi familia grande y a mis amigos. Hace 20 años me dieron el primer Martín Fierro. Yo recorría la Argentina mostrando las reacciones de los pueblos contra el ajuste, contra el hambre y contra la corrupción. 20 años después me dan otro Martín Fierro. Sigo recorriendo la Argentina y veo a chicos que lloran de hambre y veo mucha corrupción. Aquella vez dije una dedicatoria para que en la Argentina haya más solidaridad, igualdad y justicia. Y 20 años después digo lo mismo, para que en la Argentina haya más igualdad, solidaridad y justicia. Y qué lindo que es ser periodista independiente. Gracias. Felicitaciones para Julio Bazán. ¿Con qué seguimos, Guido? Para que un programa logre ganar premios, entre otras cosas, tiene que atrapar a su público. Ahora, lo primero que hay que atrapar es a los actores para que realicen ese programa. ¿Y cómo los atrapamos? Con un buen libro. Exacto. Por eso es que ahora vamos a destacar la tarea de los autores y libretistas, porque ese es el rubro y estos son los nominados. Autor libretista. Alejandro Masi y Esther Feldman, En Terapia, segunda temporada, Canal 7. Carolina Aguirre y Mario Segade, Farsantes, El 13. Lilian Martin, Marta Betoldi y Daniel Cuparo, Solamente El 13. Y el Martín Fierro 2014 para el mejor autor. Carolina Aguirre y Mario Segade. Por Farsantes, El 13. El trabajo que se propusieron estos guionistas fue el difícil reto de romper todos los prejuicios, contando una verdadera historia de amor entre dos hombres. Un desafío que supieron abordar con excelentes textos emotivos que dieron vida a climas y escenas dramáticas inolvidables para los fanáticos de la tira. Farsante fue una novela con todos los condimentos. Entrega Eduardo Marrazzi. Muchísimas gracias, APTRA. Muchas gracias, APTRA. Muchas gracias a Canal 13, a Polka, a Adrián Suar,
por la confianza renovada en tantos años, a Fernando Blanco, a toda la gente de Polka también de administración, a Roberto Lorenzi y su equipo, a Diego Andrasnik y tu equipo maravilloso de producción, con Ivana, al equipo de directores, Dani Barone, Jorgito Bechara, y al elenco maravilloso, a Julio, a Griselda, a Benjamín, a Esteban, que ahí lo veo, a Julieta Silverberg, a Facundo Arana, a Alfredo Casero, a Vivian, a todos. Muchísimas gracias. También a Vane Bafaro por todo su esfuerzo y su trabajo. No me quiero olvidar de nadie, pero me voy a olvidar de alguno. Y también dedicarlo a mis hijos, Franco y Mora, a su madre, a mis afectos, a mis amigos, a mi madre también. A Laura Mazur por haberme acompañado en el primer tramo de la carrera de farsantes. Y a Ana Claravenda especialmente, con mucho amor, por haberme acompañado en el final de Farsante. Y a River Plate campeón. Muchas gracias, APTRA. Buenas noches. Bueno, voy a repetir lo de Mario. Le agradezco a APTRA. Farsante fue mi primera tira, así que le quiero agradecer un montón. A Polka, a Adrián, a Marcos Carnevale, a Diego Andrasnik, que fue mi productor y fue el primero que se le ocurrió que yo podía escribir esta tira. Al elenco maravilloso que tuvimos, que, no sé, transformó, construyó sobre esas palabras que nosotros mandamos algo que yo nunca me hubiese esperado, algo increíble, a Julio, a Benjamín, a Facundo, a Alfredo, a Griselda, a Esteban, a Julieta Cardinali, a Julieta Silverberg, a Vivian, bueno, no puedo nombrar a todos, a nuestro equipo, a Marcos Osorio, nuestro estructurador, Pablo, Jime, Gonza, a mis amigas que son las que me sostuvieron en el cansancio cuando yo no paraba de corregir todos los días, mis amigas de los jueves, y sobre todo se lo quiero dedicar a mi amigo Leo Calderone, que es el que me llevó a la tele, es el que es mi coautor ahora en Guapas, y que es el que me enseñó casi todo sobre la tele, y es el que, nada, el que con su generosidad y su cariño me enseñó esta profesión. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón, me olvidé, de Marcos Carnevale, fundamental, y de nuestro equipo autoral, Marcos Osorio Vidal, Gonzalo Salaya, Pablo Iglesias y Jimena Guardia. Muchas gracias, ahora sí, chau. ¡Felicitaciones para todos! Este gran éxito, Farsantes. Y allí está la mesa de Farsantes, está muy linda, Grisel, está Barone, ahí lo estamos viendo también, está Julio Chávez en la mesa. ¿Cómo venís, Mariana, con el embarazo? Bien, ¿venís patea, bien con la panza? Patea, está contento. Está contento, quiere un partido. Festeja los premios. La categoría que viene ahora, por lo general, inunda el escenario. Así es. Son tres programas ternados, son muy variados ellos, requieren de una gran producción y cada uno se ha destacado en su género televisivo. Vamos a conocer los nominados por Mejor Producción Integral en Televisión. Producción integral. Fútbol para todos. Canal 7. Periodismo para todos. El 13. Tu cara me suena. Telefe. Tres programas importantísimos de nuestra televisión, pero solo uno se va a llevar la estatuilla. La mesa de Marley encendida. Y el Martín Fierro es para... ¡Tu cara me suena! ¡Telefe! En Demol apostó a esta gran producción que emitió Telefe en 2013 con enorme éxito. Conducido por Marley y la asistencia de un destacado jurado, Elizabeth Bernazzi, Joaquín Galán y Cacho Castaña, reemplazado por Miguel Ángel Cheruti, cada martes se presentaron 8 celebridades que aceptaron el desafío de transformarse en distintos íconos musicales. La producción debió encargarse de que la caracterización y la afinación de los artistas sea perfecta para la gran noche de presentación. Desde la iluminación, la puesta de luces, hasta la elección del artista y su vestuario, Endemol produce cada semana un impresionante show que se convirtió en el elegido de los argentinos. Actualmente se encuentra en su segunda temporada. Entrega por APTRA, Karin González. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Ganar el premio de producción es uno de los premios más importantes para mí porque el equipo de producción que tenemos, que es toda la gente de Telefe y de Endemol, es uno de los mejores equipos que existen. ¡Que hable Marley!
Es un placer hacer este programa y es gracias al gran equipo que tenemos, además de los talentosos artistas que están aquí. ¡Vamos! Que hable la producción, que son los que han ganado. Bueno, bueno. No, no. Feliz cumpleaños, Laura. Gracias a la gente que compartió conmigo el placer de estar en River Campeón y ahora recibiendo nada más ni nada menos que el premio de la producción integral. Es muy groso para Endemol, es muy groso para Estudio Mayor, que ha hecho un esfuerzo brutal, las 350 personas que trabajan todos los días rompiéndose el lomo para que esto hoy sea el programa de mejor producción integral. De verdad, Negra, te lo agradezco. Gracias, todo, porque Negra ya está diciendo cosas. A todos los que cantaron, a todos los artistas impresionantes que hemos presentado. Muchas gracias, Aptra, y muchas gracias, Telefe, Tomás, Darío y Guillermo. Muchas gracias por la oportunidad de poner este hermoso programa en el aire. ¡Fuerte el aplauso! En nombre de la producción... ¡Ruso, vamos! ¡Tenemos que irnos, Ruso! En nombre de la producción quiero agradecer a Pablo, a Mona, a Carolina, a Fede, a Diego, a Rubén. Bueno, a todos los que hacemos este programa, que la verdad, ganar este premio. Gracias. ¡Que cante, Lucía! ¡Que cante, Lucía! No, ganar este premio nos llena de orgullo, de verdad. Gracias, Ale, también, ¿eh? Gracias. ¡Grande Marley! Un equipo fuerte el aplauso. Muy unido y muy divertido. Muy divertido. Se nota que la pasan bien. Felicitaciones para todos ellos. Se viene ahora una terna que tiene 5 nominados. Nos dieron clase de actuación en el 2013 con personajes muy complejos. Así es, vamos a conocer los ternados a mejor actor de reparto en televisión. Actor de reparto. Arturo Puy, Solamente Vos, el 13. Juan Minujín, Solamente Vos, el 13. Lito Cruz, Sos Mi Hombre, el 13. Mario Pasic, Los Vecinos en Guerra, Telefe, y Farsantes, el 13. Ni vos ni nadie, ¿me entendés? Roberto Carnaghi, En Terapia, segunda temporada, Canal 7. ¿Quién será, por favor, el ganador de esta terna? El mejor actor de reparto en el 2013. ¿Fue para Aptra? Roberto Carnaghi. En Terapia, segunda temporada, Canal 7. Destacado actor de cine, teatro y televisión. En sus muchos años de carrera participó en aproximadamente 60 obras de teatro, 44 películas, más de 50 programas de televisión y por lo menos 100 publicidades. Con estudios, perseverancia y mucho trabajo, logró instalar su nombre en el medio y entre la gente. La crítica se hizo eco de ello. En televisión participó en programas como El Oro y el Barro. ¿Está? No está él. ¿No está? ¿Quién recibe? No, pero está recibiendo en su nombre. Adelante. Ahí estaba el extenso currículum. Va a recibir. Hola. Alejandro Masi. Bueno, en nombre de Roberto, muchísimas gracias. Roberto agradece particularmente al equipo de Canal 7, a Dorimedia y a todos los que intervinieron en el programa. Así que muchísimas gracias. Dirigí a Roberto, un actor genial. Así que lo mejor para él. Gracias. La verdad que sí, una alegría el premio Martín Fierro para Roberto Carnaghi. Llegó el momento de que hagamos una pausa en medio de esta celebración para que recordemos de una manera especial la vida de aquellos que dejaron una huella en el mundo del espectáculo. Celebramos los días que los tuvimos con nosotros porque enriquecieron nuestra televisión y nuestra radio. Nos hicieron llorar, nos hicieron reír, nos informaron, nos emocionaron. Hoy les decimos gracias por regalarnos su sabiduría, su magia, su arte. Por eso van a estar siempre con nosotros.
aquella tarde, el mar se parecía enormemente azul a lo lejano, al azul que de niño se perdía dentro de los ojos de mirarlo. No es fácil penetrar un continente con la esperanza atada a los pañuelos, armado de la propia artesanía y la ausencia alojada en el silencio. Un hombre es un país. Un hombre tiene el rostro al modo de sus propios sueños. Cuando entra a residir en su aventura, se le muere la muerte allá a lo lejos. La cosa no fue huir, sino buscarse. Aunque venía huyendo cuando vino, también allá vivió por las orillas, cambió de nombre, se agregó al olvido. Cuando partió besando para siempre la luz, la madre, el amoroso idioma, cayó en el horizonte y los adioses, y a partir de ese rumbo fue gaviota. La cosa era juntarse en el destino, haber nacido para padre y madre. ¿Quién sabe cómo fue? Pero allí mismo la sangre que traía entró a la sangre. Así empezó la tierra a hacerse hombre, aturdida de pájaros nupciales, humildemente agreste, labradora, molinera y redonda como panes. Fundar un patio, un niño, un día entero, fue una aventura vigorosa y tierna. Era fundarse aquí, irse quedando, olvidar, empezar, hacerse América. Cambio de ropa esta vez. ¿Qué cambio, Mariana? Por ¿te gusta? Favor. Otro diseño de Gino. Vos también estás muy elegante, ¿eh? Yo le agradezco a Rojas.
siempre, pero Mariana Fabiani, estás votando en el 13tv.com a la mujer mejor vestida de la noche. Le agradezco a Gino Bogani, la verdad, hermoso este vestido también, que se ve la pancita, mirá cómo se ve, tremenda, ¿eh? Ahí está, ahí la muestro un poquito. Bueno, continuamos en esta entrega de los Martín Fierro desde el Hotel Hilton, Buenos Aires, el hotel de los grandes eventos. Y espera un bloque ahora que es muy importante porque tiene ternas que a vos te incluyen, debes estar nervioso. Sí. Sí, programa sí, de sí. Entretenimiento, mejor conductor también viene. Sí, sí, mucho nervio, falta también un homenaje que va a ser divino. Y ahora, señoras y señores, el momento de labor periodística masculina en televisión. Los nominados son... Labor periodística masculina. Jorge Lanata. Periodismo para todos, el 13. Pedro Brieger, Visión 7, Canal 7. Reinaldo Sietecase, Telefe Noticias, primera y segunda edición, Telefe. Entonces, en televisión, realizó la mejor labor periodística. Jorge Lanata, periodismo para todos, el 13. Nació en Mar del Plata en 1960, desde 1987, año en el que fundó Página 12. Acredita una prestigiosa carrera periodística en diversos medios gráficos, radiales y televisivos de la Argentina. Periodista, escritor, guionista, director de diarios y documentales, conductor de televisión. De radio, entrega Norberto Chav. Vino acompañado, Jorge. Ah, sí, por políticos, por... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy con mi hija chiquita, o sea que me voy a portar bien, no voy a decir nada mal de nadie. Así Mirta no me hace pum pum ni nada. Van a agradecer ellos en mi nombre, yo les agradezco a ustedes. Quiero decir... que ese premio que tiene la mano queda oficialmente embargado, se lo merece el 678, y no le dé más premios a este gordito golpista, payaso, mediático. Está muy enojado, Héctor. Bueno, yo como lo traje el rosario, estoy rezando la cadenita de mi cartera, así que estoy muy emocionada por esto. Yo quiero decir que a mí la televisión, si bien no soy actriz, me nutre mucho. Hoy comí gratis con Mirta, ahora estoy comiendo gratis en el Martín Fierro. Muchas gracias a todos. Gracias. Fuerte el aplauso entonces para Jorge Lanata. Bueno, y como lo prometimos, seguimos con la televisión y con un rubro muy importante que es el de entretenimiento. Si estás nervioso, sí. Te entiendo. Estoy nervioso. Es muy peleado este rubro, muy peleado. Difícil. Sí. Veamos quiénes son los nominados. Somos tres. En esta categoría, mejor programa de entretenimiento. A ver. Entretenimientos. A todo o nada, el 13. Extreme Makeover, Telefe. Tu cara me suena, Telefe. Por favor, a ver. Y el Martín Fierro, ay, 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 el ay, mejor ay, programa ay, de ay, entretenimientos es... Tu cara me suena. Otro Martín Fierro para Tu cara me suena, Telefe. Espectacular show musical conducido por Marley, donde destacadas celebridades aceptan el desafío de transformarse en diferentes íconos musicales. Aquí la clave es la energía, el humor, la audacia que cada artista ponga en juego en las galas. En el 2013, los participantes de cada semana imitaron a un cantante. Fueron Carmen Barbieri, Lucía Galán, Laura Esquivel, Rocío Guirao Díaz, Pablo Granados, Campi, Benjamín Amadeo y Jay Mamón. Ellos copiaron desde el timbre de voz hasta sus gesticulaciones del artista que les asignaban. Allí reciben otro Martín Fierro en manos de Luis Mazas, de APRA. Humberto, mira también. Acá lo tenemos. Muchas gracias a la gente de APRA, muchas gracias a Telefe. La verdad que el año pasado para mí fue un año sorpresivo. Yo venía a hacer Minuto para Ganar y Celebrity Splash y de repente... 48 programas. Y de repente, bueno, vino la gente de Telefe
a ofrecerme Tu Cara Me Suena. Lo conocía un poquitito, lo había visto un poco de España, no sabía que era de Endemol, del señor Queller. Y la verdad que cuando lo vi dije, este programa es ideal para mí. De verdad, porque me iba a divertir muchísimo. Y la verdad que me divertí muchísimo. Pero la gran clave no solamente es la producción que acaba de ser premiada también, sino también el talento de los grandes artistas que han participado en la primera temporada y ahora también en la segunda temporada. ¡Vamos por el oro! El jurado. Y ahora sí los dejamos con Lucía, que va a ser un popurrí. Lucía va a cantar. Lucía va a cantar para todos ustedes. Lucía. Laura Esquivel también, la ganadora. Hoy cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños! Gracias a todos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! Y a Luzana, a los Pilatos. Gracias. Y en nombre de todos los artistas que hemos participado también el año pasado, muchísimas gracias. A todos. No voy a nombrar a nadie porque me olvido. A todos. A Parrilla, a Tomás, a Guillermo, a toda la gente de Telefe. A todos. A mí especialmente me toca un momento, Guido, lo comparto con vos, con A Todo Nada, con el gran año que tuviste. Andy, la maravillosa Extreme Makeover. Gracias a Endemol por todo el apoyo. A mi familia, a Michelle, Matías, André, Delfina, a mis padres, mis hermanos, a todos APTRA por todo lo que nos han dado. Muchas gracias. ¡Que hable Humberto! Gracias por compartir una mesa de honores. Estoy colado. ¿Por qué Humberto? Con esa camisa que se puso, creo que tiene que salir mejor vestido Humberto. Muy bien. Acá con los ganadores, Humberto. Sí. Tiene moscas pegadas. Sí, tiene sangre y moscas. Dice, ay, qué patoso. No, ni voy a decir eso. Por qué favor. Barbaridad, Dios mío. Bueno, felicitaciones, entonces, A Tu Cara Me Suena. Y esta vez volvemos a la radio porque hay una terna muy reñida. Y aquí hay tres mujeres que están muy ansiosas por saber quién está en ese sobre. Periodistas, conductoras, locutoras, labor en conducción femenina de radio. Labor en conducción, locución femenina. Elizabeth Bernassi, Negrópolis, Rock and Pop. María Isabel Sánchez, Encendidos en la Tarde y Cada Mañana, Mitre. Rosario Lufrano, Rosario por la Mañana, Rivadavia. El Martín Fierro en labor, conducción femenina en radio. Es para María Isabel Sánchez. Encendidos en la Tarde, Cada Mañana, Radio Mitre. Es locutora recibida en El Cosal, periodista y autora de varios libros. Trabajó en Aspen, Radio Buenos Aires, Radio América, Radio 10, Vale. Y actualmente en Mitre, donde es la locutora del programa de Marcelo Longobardi. Y conduce Encendidos en la Tarde. De lunes a viernes, de 14 a 17 horas, la acompañan Rolo Villar, Tato Yang y Gustavo Gravia. María ya ganó 2 premios Martín Fierro. Esos premios fueron en el 2003 y en el 2004, por Mejor Voz de la Radio. Este Martín Fierro, para María Isabel Sánchez, de Radio Mitre, es el tercero. Entrega por APTRA, Fabián Pico. Muchísimas gracias, APTRA. Quiero decir que no lo esperaba porque realmente era una terna muy difícil y por eso lo quiero compartir con mis compañeras de terna, a quienes admiro profundamente. Y bueno, evidentemente mi mamá no se fue del todo, en algún lugar estaba haciendo fuerza por mí. Quiero compartirlo, por supuesto, con mis compañeros de la radio, pese a que ustedes saben que a mí Longobardi no me deja hacer mis columnas. Pero no importa, igual me escucharon y gracias a Marcelo Longobardi por la generosidad de habernos llevado con él a Rolo Villar, a Willy Cohen, al doctor Alberto Cormillot, a Leandro Bonsante, a Tato Yang, que hace Encendidos con nosotros, el doctor López Rossetti y Guido Martínez, y a los operadores, que son los grandes artífices de nuestro trabajo, y a los productores.
Gracias, gracias a todos. Por supuesto a mis afectos, que sé que estuvieron haciendo fuerza por mí también. Y fundamentalmente, y casi en primer orden, a los oyentes, que son los que, en definitiva, nos ponen en el lugar que estamos. Gracias, viva la radio, y gracias una vez más, Aptra. ¡Bravo! Felicitaciones para María Isabel Sánchez. Mariana, ya están en el plato principal, ¿no? Sí, claro. Sí, lo estoy viendo. ¿Vos sentís que el mundo del espectáculo está más contento ahora que las cenas volvieron a los Martín Fierro? Sí, es así. Sí, es mejor que haya vuelto la comida. Aplauden. A los Martín Fierro, sí, ¿no? Aplauden. Sí, aprueba sí. Adrián Suárez, aprueba Lagunda, aprueba Minujín, todos. Okay. Panzas llenas, caras felices. Volvió la comida. Bueno, vamos a volver ahora a premiar el humor para presentar a quienes se destacaron justamente por hacernos reír a lo largo de todo el año pasado. Tres son los nominados. Labor humorística. Diego Capusotto, Peter Capusotto y sus videos, Canal 7. Martín Mariano Campi, Campilongo, Peligro sin codificar, Telefe. José Carlos Yayo Guridi, Peligro sin codificar, Telefe. Y el Martín Fierro, para la mejor labor humorística en televisión, es para Martín Mariano Campi, Campilongo. Peligro sin codificar, Telefe. Comenzó su carrera en televisión en el 95, formando parte de la tribuna del programa Nico, con Nicolás Repeto. Por su destacada participación y aceptación del público, pasó a formar parte del elenco de humoristas que durante años acompañó a Marcelo Tinelli en Videomatch y Showmatch, participando además de Gran Cuñado VIP con sus imitaciones a reconocidas figuras. Hoy forma parte de Peligro sin codificar, interpretando a varios personajes, incluyendo a Jorge, su personaje más querido. Talentoso y ocurrente, Campi se instaló como uno de los grandes cómicos del medio. Entrega por Aptra, Viviana Romano. ¡Bravo, bravo! Sí, no tengo discurso porque yo ya me he comido varios amagues de esto. Y bueno, yo lo quiero compartir con Denise, que es el amor de mi vida. Con los chicos que están mirando, con mis compañeros, gracias Aptra, gracias Verouti, que dice que diga lo del teatro. Quiero compartirlo con muchos de acá, que a mí me enseñaron mucho, mucho, Guillermo. Hay mucha gente que me enseñó cosas, Aguada, mis compañeros de Sin Codificar. Yo estudié con muchos de ellos, Marcelito de Vélez. A todos, lo quiero compartir con todos ustedes, estoy muy contento, muchas gracias. ¡Felicitaciones! La alegría de su mujer, Denise, por supuesto. Bueno, llegó el momento. Vas ¿Qué a momento? Cumplir de nuevo. ¿Te parece? Sí, sí, porque vas a ponerte nervioso. Viene el momento de premiar a los mejores conductores y esta sí que es una terna muy difícil. Son todos muy buenos y todos lo merecen. Vamos a conocer a los nominados. Labor en conducción masculina. Alejandro Fantino, Animales Sueltos, América. Alejandro Marley Wibe, Minuto para ganar y Tu cara me suena, Telefe. Guido Caxca, A todo o nada, El 13. Leo Montero, AM, Antes del mediodía, Telefe. Santiago del Moro, Infama e Intratables, América. Bueno, difícil, todos lo merecen. Después va a venir el tuyo, ¿eh? Todos lo merecen, después voy a sufrir. Claro. El Martín Fierro para el mejor conductor, por su labor en el 2013 para... Alejandro Fantino. We'll be right back.
Alejandro Fantino nació en San Vicente, Santa Fe. A los 13 años dejó su casa para irse a estudiar a un liceo militar. Llegó a Buenos Aires, donde trabajó como profesor de tenis. Habilidoso para los relatos deportivos, ingresó a la radio casi de casualidad en 1992 como relator de la campaña de Boca en Radio Mitre, como reemplazo de Héctor Caldiero en el programa El Show de Boca. Poco a poco se fue ganando un lugar en el medio. Entregó por APTRA a Silvia Rojas. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a emociones fuertes y estos momentos no hay manera de poder aplicar experiencia. Quiero primero, ante todo, agradecerle a APTRA. Sí, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta. También quiero dedicárselo especialmente a mi esposa, porque estos logros no son de a uno, son de a dos, sobre todo si estás muy bien en tu casa, si estás muy bien en la vida. Después se lo quiero dedicar a mi abuelo Juan, porque él me dijo una vez, cuando yo me fui de San Vicente, me vine acá, me dijo: mirá, Ale, tenés que saber para prever y prever para poder. Y cada nota que el año pasado hice, le dediqué más de 4 o 5 horas estudiando. No me importa quién estaba enfrente. Me dediqué a prepararlas, a estudiar, a leer, a tratar de ser un poquito mejor en este medio, nada más. No me quiero olvidar de Juan Cruz Ávila. Y no me quiero olvidar también de América, porque es una escuela de conductores. Hay grandes conductores en América, es un canal donde se labura con muchísima paz y con muchísima tranquilidad, y es muy fácil triunfar allí. Muchísimas gracias de verdad a todo mi equipo de producción, porque esto se lo lleva el piloto, pero el auto frena donde tiene que frenar y dobla donde tiene que doblar. A San Expedito y al loco Abreu, que me dijo: lo vas a ganar, y el loco trae suerte. Gracias a todos de corazón, felicidades, que tengan un buen año de corazón. Gracias de nuevo. Fuerte el aplauso para Alejandro Fantino, ganador del Martín Fierro en conducción masculina. Volvemos a la radio, Guido. Volvemos a la radio. Ahora, para premiar la mejor labor periodística masculina del 2013. Así es, 3 reconocidos periodistas son parte de esta terna, miren. Labor periodística masculina. Alfredo Leuco, Bravo.continental, Continental. Edgardo Alfano, Magdalena Tempranísimo, Continental. Facundo Pastor, El Exprimidor, primera edición, Imagina. Y el Martín Fierro, por labor periodística masculina en radio. Facundo Pastor. El Exprimidor, primera edición, Radio Imagina, es periodista y estudiante de abogacía. Comenzó redactando crónicas deportivas, se desempeñó como productor y cronista de radio y de televisión, fue redactor de investigaciones especiales de la revista La Primera y actualmente colabora en la revista Hombre. La cobertura de la muerte del empresario Alfredo Chabrán fue uno de sus trabajos más destacados. Desde principio del 2002 es el encargado de investigar los casos policiales para el Noticiero de América. Facundo Pastor, que viene hacia el escenario. Fue columnista de Radio La Red y esta noche se lleva el Martín Fierro por su labor periodística en El Exprimidor. Entrega por APTRA, Julia Montesoro. Bueno, muchas gracias. Siempre que estás vos, Mariana, gano, así que vuelvan a contratar el año que viene. Gracias. Vamos. Estaba muy rica la comida, justo había llegado la comida. Nada, agradecerle a todos los que me acompañaron en radio. Empecé hace mucho tiempo en Radio 10. Un saludo grande a Daniel Haddad. Un saludo a Nancy Pasos, que alguna vez me recibió allí en Radio Rivadavia. A Marcelo Tinelli, que me dio una oportunidad en Radio del Plata. Por supuesto, a Daniel Haddad, a Daniel Vila y a Agustín Vila, que me reciben cada sábado en la red. Pero este premio no es mío, es de Ari Paluche, es del Exprimidor y de todo el equipo del Exprimidor. Ya hace tantas mañanas que nos despertamos con Ari, así que es para todo el equipo de producción y para todos los colegas que están trabajando allí
junto a Eurocomunicación y ahora en FM Latina. En lo personal, a mis viejos, a mis hermanos, a mis queridos amigos que están allí siempre al pie del cañón, a lo más importante que tengo, que es mi mujer, que hoy me acompañó, está hermosa mi mujer, a mis hijos, a Lola, Pipe, muchísimas gracias, la verdad, una alegría. Y por supuesto, lo dijeron algunos, ah, no me quiero olvidar de Alfredo, gracias Alfredo, Alfredo Leuco, gracias Alfredo, de corazón, gracias, porque alguna vez me recibió en Radio del Plata y te lo digo públicamente, perdoname por aquella mañana que te hice reír tanto que tuviste que dejar al entrevistado colgado. Disculpame. Y salud, campeona River. Chao, gracias. El aplauso para Facundo Pastor. Felicitaciones. Sí, señor. Sigue la ceremonia, ya está terminando el primer plato. Algo está pidiendo Susana Jiménez. Almozo, ¿está todo bien? Okay. No es el mozo, te está diciendo. Ah, ¿no es el mozo? ¿Cómo no es el mozo? Susana, hay un impostor, hay un mozo impostor. ¿Es un impostor? Sí, disculpa. Sí, sí. Ah, ¿no es el mozo? Me parece que la gente de CQC está haciendo de la suya, sí. Le llevo la comida. Ahora sí, que se pongan alerta las mesas de Enterapia, de Farsante, de Los Vecinos en Guerra, porque se viene el rubro Mejor Actriz de Reparto. Con ustedes, las 5 nominadas a Mejor Actriz de Reparto. Adelante. Actriz de Reparto. Julieta Silverberg, Farsantes, El 13. Luisana Lopilato, En Terapia, segunda temporada, Canal 7. Mirta Busnelli, Los Vecinos en Guerra, Telefe. Norma Aleandro, En Terapia, segunda temporada, Canal 7. Vivian Elhaber, Farsantes, El 13. Grandes actrices. Muy difícil esta terna, todas grandes actrices y grandes actuaciones para ellas. El Martín Fierro, la mejor actriz de reparto, es para Vivian Elhaber. Farsantes, El 13. El año pasado, con su Isabel de Farsantes, nos hizo reír como solo ella puede hacerlo. En la tira del 13 interpretó a la mujer de Marcos, Alfredo Casero, donde hicieron gala una vez más de la impresionante química que hay entre ellos. El resultado del reencuentro de estos dos actores fueron escenas tan desopilantes como antológicas. Vivian cuenta sobre el vínculo que establecieron sus personajes. Ellos tenían una relación rara, porque él era infiel y ella era bastante maltratadora. Lo planteamos así, más desde el humor, para que no sea tan blanco o negro. Vivian logró con esta actuación destacarse a fuerza de los matices que le brindaba su personaje y ganar esta noche así su primer Martín Fierro. Entrega por Aptra Francisco Loiacono. A la mierda, chicos. Bueno, gracias a Aptra, gracias a... Yo le puse el alma a Isabel, pero hay mucha gente laburando atrás. Gracias a las maquilladoras, a Pato, a Nelly, a Barbie, a Marcos, que me peinó, a Lorena de vestuario, que me vestió, a Mario Segade, a Carolina, por escribir esas escenas hermosas, a los directores, Daniel Barone, Lucas. Gracias por ese abrazo, Daniel, que a partir de ahí pude laburar. A todos mis compañeros, Julio Chávez, Griselda Siciliani, Julieta Silverberg, ay, no sé, y al tan amado y tan odiado Alfredo Casero, te quiero. María Luján, mi hija, gracias. Se lo dedico al público que siempre creyó en mí. Sobre todo el abuelito vecino de a la vuelta, que me decía que rezaba todas las noches para verme un poquito, para reírse. Y en lo personal se lo dedico a mis viejos, a Bruno, a Tita y a mi querida hija, Calia, te quiero. Gracias. Felicitaciones a Vivian, emocionadísima. Llega ahora uno de los momentos más especiales que vamos a tener esta noche. Así es, ser parte del mundo del espectáculo y trascender,
significa mucho trabajo, mucho esfuerzo, sensibilidad y sobre todo talento. Sí, y que APTRA elija reconocer la trayectoria de un artista, eso significa que es parte importante de nuestra historia y que además dejó una huella imborrable en los corazones de los argentinos. Así es un honor para nosotros presentar este homenaje a uno de los actores que más nos ha hecho emocionar, reír y disfrutar de la televisión. Este es el Martín Fierro a la trayectoria. Nació en Belgrano y todavía vive en el mismo barrio, porque es de los que les gusta desplegar alas de cóndor sin perder sus raíces. Se crió jugando con armaduras, vitrolas y sables, pertenecientes a la utilería teatral de su padre, don Arturo, de quien heredó el amor al arte y una ética que distingue su apellido. Pisó por primera vez un escenario a los 12 años, haciendo un papel sin texto en la obra de Arthur Miller, Panorama desde el Puente, obra que se dio el gusto de protagonizar años después en el Teatro General San Martín. Estudió en el Instituto Labardén, pero los maestros que más lo influenciaron fueron Agustín Alezzo y Augusto Fernández. Si bien se inició en el teatro, logró su popularidad temprana en la TV. Desde el galán seductor de Carminia. ¿Llama? Carminia. Yo me llamo Raúl. Encantado. Voy a darle muy poco trabajo. Carminia. Pasando por el encantador papá de Grande Pa. Lo pensé mejor, ¿eh? Las voy a acompañar. ¡Grande Pa! Hasta el maravilloso Lautaro Custó de Solamente Vos. ¡Chicos! ¡Cállense! Nos regaló inolvidables personajes en la pantalla chica, así como en el cine y el teatro, donde interpretó desde clásicos hasta comedias musicales como Sugar y La Mujer del Año, junto a Susana Jiménez y Ricardo Darín. No se privó de nada, hasta editó dos long plays con canciones de amor. No sé cómo fue, si casualidad, no estábamos juntos, pudo no pasar. Pocos sueños le quedaron pendientes, salvo uno: dirigir teatro. Y fue la madurez la que ayudó a que ese sueño se haga realidad. Así llegaron Le Prenom y Lluvia de Plata. Trabajador incansable, popular, hombre intelectual y seductor, buen compañero, amigo de sus amigos, de gesto noble y bueno para la charla de café, hombre comprometido con su trabajo y con su realidad. El negocio del licor es de los Paternostra. ¡Se acabó! De ahora en más, este asunto lo manejo yo. En el living de su casa tiene varias estatuillas de premios. El Martín Fierro, el ACE, el Conex, el Podestá, mezclados con fotos familiares, sus hijos, su mujer Selva, sus padres y su inseparable perra Luna. Así, este artista completo e inquieto nos enseña la mejor manera de transitar el éxito con humildad, manteniendo en equilibrio la fama con una cuidada vida familiar. Es un honor para nosotros entregarle hoy el premio a la trayectoria a nuestro queridísimo y talentoso actor, director y amigo, Arturo Puig. Recibimos con este caluroso aplauso a este gran actor, el señor Arturo Puig. Parados. Fuerte el aplauso grande para Arturo. Todo entrega este medio para vos, Arturo. Este reconocimiento y se abraza con él el presidente de APTRA, Carlos Siakaluga. Querido, respetado, admirado. Bravo, Arturo. Muchas gracias.
Les agradezco infinitamente. Quiero contar un poco mi historia con el Martín Fierro. Este es el primero que recibo en toda mi carrera. La gente cree que yo lo gané por grande pa, por atreverse, pero no es así. O sea, premiaron a los programas. Estuve nominado, calculo que unas 8 veces con este premio. El año pasado, la Sociedad Argentina de Actores, junto con otros compañeros, me dio la medalla de los 50 años como asociado. Y ahí reflexioné que prácticamente toda mi vida había sido actor. En un momento pensé que qué bueno que había elegido esta profesión por parte de mi familia, que pertenece al teatro desde mi bisabuelo. Pero después me di cuenta que la había elegido porque creo que ser actor es la profesión más linda y más importante del mundo. Digo esto porque los actores, nuestras herramientas para trabajar, son los sentimientos y el pensamiento, por supuesto. Entonces eso nos convierte en personas extremadamente sensibles para todo. Una mirada, un gesto, nos conmueve profundamente. Durante todos estos años trabajé con muchísima gente. Sería imposible nombrarlos a todos, pero todos me dejaron algo. Aprendí de todo. Aprendí a leer textos importantes, aprendí a vestirme mirando otros actores, aprendí todo. Esta es la parte seria, pero ahora quiero contar algo que me parece que es muy gracioso. La primera vez que fui nominado fue como revelación y me ganó el Topollillo. Genial. Lo cual fue bastante duro para mí. Llegué a mi casa y traté de hacerme unas orejas grandes y ver si podía seguir en esta profesión compitiendo con un muñeco. La segunda vez fui nominado como actor de televisión y me ganó Marcelo Marcote, que tenía 6 años. Así que mi historia con el Martín Fierro es bastante peculiar. Les agradezco mucho esto. Quiero decir algo. Me parece que nosotros, la televisión, tenemos que dar y ser un ejemplo para la sociedad. Creo que tenemos que usar muy bien nuestro hermoso idioma. Creo que tenemos que ser cordiales. Creo que tenemos que ser amistosos y dar un ejemplo a toda la sociedad argentina. Gracias. Quiero terminar esto con una frase que leí hace muchos años cuando era joven, de un actor, posiblemente ya ni se acuerda, se llamaba Edward G. Robinson. Y él dijo, en la subida hacia el éxito o en la bajada, uno siempre se encuentra. Por eso debe ser un buen compañero con el otro actor. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Arturo Puig. Sin duda ha sido un gran compañero. Lo demuestra todo el salón parado.
la gente aplaudiéndolo en su trayectoria. Mucha emoción, de verdad. Qué lindo momento. Yo la vi a mi mamá en una escena de Nacido en la Ribera con Arturo Puig, me emocioné también. Bueno, esto continúa. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero faltan muchísimos rubros. Ay, importantes. Por ejemplo, mejor ficción de área telecomedia, mejor unitario, mejor conductora falta también. Mejor conductora falta. Falta mejor conductora. Qué eterna la de mejor conductora. Qué nervios. Y el Martín Fierro de Oro falta, así que no te muevas de ahí, por favor. Prendete al 13. Estamos acá en los premios Martín Fierro, en el Hotel Hilton. Ya volvemos. Seguimos en el 13, en vivo y en directo para todo el país, en la noche de los Martín Fierro. Y estamos a punto de develar uno de los grandes misterios de la noche. Se viene un rubro importantísimo. Vamos a elegir a la actriz protagonista de ficción diaria, novela. La distinción es por las destacadas interpretaciones que realizaron en el 2013. En las novelas más vistas del año pasado, las nominadas son... Actriz protagonista de ficción diaria, novela. ¿Y yo, padre? Andrea del Boca, esa mujer, Canal 7. Días para ser feliz. Se trata de eso, ¿no? Karina Zampini, Dulce Amor, Telefe. Acostúmbrate a esto porque soy muy torpe. Celeste Cid, Sos mi hombre, el 13. Sos mi hombre. Laura Novoa, Dulce Amor, Telefe. Yo me voy a encargar de que vos vuelvas. Griselda necesito Siciliani, la verdad. Yo, Gabriela, Farsantes, el 13. Yo soy egoísta, vos me mentiste toda la vida y la egoísta soy yo. Y el Martín Fierro, por actriz protagonista de ficción diaria, novela, es para... ¿Para quién? Me puse nervioso. ¿Para quién? Se lo lleva... ¡Griselda Siciliani! ¡Farsantes, el 13! Es actriz, cantante, bailarina. Debutó en el 97 en el Teatro La Salle. Adrián Suar la convocó para hacer televisión en Sin Código. También formó parte de Sos mi vida, Patito Feo y Para vestir santos, entre otros. En el 2013 fue una de las protagonistas de Farsantes, en donde interpretó a Gabriela Soria, una abogada honesta de 32 años. Entrega por Atra, Elba Torres. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias a APTRA. Estoy re nerviosa, estoy re contenta. Farsante fue un programa increíble, inolvidable. Intenso, estoy muy, muy feliz. Fue un trabajo muy importante para mí como actriz. Le quiero agradecer a Polka, a todo Polka, a todos los que trabajan, a todos los que hicieron Farsantes, a los dos equipos técnicos que son geniales, a la producción, a Diego Andrásnik, sos un genio y tu equipo es brillante, todos. Juli Martinelli, Mauro, Lucianita, no sé, todos. A los autores, a Carolina Aguirre y Mario Segade, que me escribieron algo genial, genial, complejo, contradictorio. Muchas gracias a los directores, a Jorge Bechara, a Luca Gil, y en especial al más hermoso del mundo, a Dani Barone, que si esto es por la calidad de mi trabajo, sí, venga ese aplauso. Es, no sé, el 80% es tuyo, Dani. Sos un grosso. Cada vez que me felicitan por algo que hice en Farsantes, la verdad que pienso en vos y pienso en lo que me ayudás. A los actores, a mis compañeros, un elenco increíble, a todos los actores, Benja, Esteban, de mi alma, Juli Silver, de Amiga, Juli Cardinali, Vivian,
a todos, a todo el elenco, muy especialmente a Julio. Julio, es inspirador verte. No quiero llorar. Perdón. Es emocionante trabajar al lado tuyo. Te quiero mucho. Espero no olvidarme de nada. Bueno, quiero agradecer a Vane Bafaro, que es una genia, que trabaja incansablemente. Sos grosa, Vane. A todos mis amigos, mi familia, que es la mejor del mundo. A mi amor, Adri, te amo, somos un equipo muy polenta. A tu hijo Toto, que es hermoso. Y al amor de mi vida, mi hija Margarita, que sos mi vida entera. Gracias. Felicitaciones para Griselda. Gran actriz y una gran actuación en Farsantes. Me pone feliz por ella. El momento ahora de una terna con grandes directores en este rubro. Se destaca el arte con que se lleva al éxito una historia. Los nominados a mejor dirección son... Director. Alejandro Masi, en Terapia, segunda temporada, Canal 7. ¿Sos, viste, el analista de toda la ciudad? Daniel Barone, Lucas Gil y Jorge Bechara. Farsantes, el 13. Antunes, Ferrari, Nisco, Pivoto, Sabán e Ibáñez. Solamente vos, el 13. ¡Ay, ay, ay! ¡El Martín Fierro! Mejor director 2013. Daniel Barone, Jorge Bechara y Lucas Gil. Barone es el director de Los Unitarios de Polka y con el tiempo se convirtió en el preferido de los actores. Los consagrados destacan de él su cuidado, su exquisitez en las puestas, su mirada talentosa. Dejó su impronta en programas como Vulnerables, Locas de Amor, Trátame Bien, Para Vestir Santos y El Puntero. Lucas Gil es un joven director de televisión que en el 2005 trabaja en la Argentina. Jorge Bechara comenzó su carrera en Canal 13 y trabajó ahí durante 4 años. Desde el 97 forma parte de Polka. Entre las tiras que dirigió se encuentran Primicias y Herederos de una Venganza. Entrega por Aptra, Carlos Abeijón. ¡Bravo, Barone! Bueno, muchas gracias. Bueno, acá estoy con mis amigos, compañeros y colegas directores, a quienes les agradezco que me permitan liderar este programa con la humildad que lo están haciendo. Para mí es importante porque soy muy culposo. En principio, muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Polka. Farsante fue genial, fue muy bueno el trabajo de todos nosotros, pero realmente se hizo mucho más fácil contando con los actores que contamos, que muchos de ellos son grandes actores y muchos otros son ya grandes amigos. Julio, desde mi corazón, muchas gracias. Benjamín, un placer haberte conocido y por muchos proyectos más. Griselda, otra amiga mía. Vivian, Mario Pasic, bueno, Alfredo Casero. La verdad que estoy orgulloso de haber trabajado con todos ellos. Y bueno, la parte que a mí más me toca representar, que es, bueno, Fernando Blanco también, que sigue confiando en esta ficción que se va renovando como lenguaje o como formato, pero no se estanca en la búsqueda, y eso para mí es lo más importante, ¿no? Una ficción que genera la búsqueda de ideas nuevas, y Farsante fue eso, ¿no? Fue una búsqueda constante que no aflojó hasta el final. Bueno, a mi gran equipo técnico, del cual estoy orgulloso, Guillermo Zapquino, un hermano mío, Diego Andrasnik, otro hermano mío, digo, lo bueno es eso, ¿no? Que ya uno
excede la relación técnica y profesional. Y en lo personal, a Tato y Nelly, que son mis viejos, a Miriam, mi esposa, mis hijas y mis sobrinas. Disculpen, muchas gracias por el cariño. Bueno, cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Más que lo que dijo Dani, agradecer a los actores que formaron parte de este programa. Julio, gracias. Griselda, Benja, Vivian. Nada, dedicárselo a la familia, a mi mamá, mis amigos, Flor, Euge, Adrián González, que fue el primero que pensó en mí, Lucas Ruiz Barrera, que estuvo acompañándome en este momento, Luisana, feliz cumpleaños a Fabi, mi prima, y bueno, nada, Seba López, lo prometido es deuda, gracias, gracias. Cortito, pues ya poco puedo agregar a lo que dijeron los chicos. Gracias Aptra, gracias al elenco por todo. Gracias a todo el equipo técnico y todas las áreas que colaboraron en este programa. A los autores, Carolina, Segade, por favor. Y en lo personal se lo dedico a mi mujer y a mis dos hijos, Nicolás y Martín. Muchas gracias. A Nuya, mi hija que acaba de nacer, y a Dani, que me dio el espacio a 6 días de conocerme, y a Diego. Felicitaciones, gran trabajo de todos estos directores. Bueno, llega el momento de premiar actores. Todos ellos son muy buenos, muy difícil elegir a uno entre estos 5. Mejor actor protagónico en unitario y o miniserie. Los nominados. Actor protagonista en unitario y miniserie. Alejandro Aguada, Decir Sí, homenaje a Teatro Abierto, Canal 7, y La Mamá de Santiago, Historias de Corazón, Telefe. Diego Peretti, En Terapia, segunda temporada, Canal 7. Jorge Marrale, Historias de Diván, Telefe. Juan Leirado, El Juez Fiaca, Santos y Pecadores, Televisión por la Justicia, Canal 9. Y Decir Sí, homenaje a Teatro Abierto, Canal 7. Miguel Ángel Solá, Germán, Últimas Viñetas, Canal 7. Y La Mujer Deseada y La Sierra de los Ventebeos, Historias de Corazón, Telefe. Mejor todavía. Y el Martín Fierro, para actuación protagónica en unitario y o miniserie, es para... Se lo lleva... ¡Diego Peretti! Diego Peretti en Terapia. No es la primera vez que el actor y psiquiatra Diego Peretti une sus dos profesiones en una ficción televisiva. Ya ha demostrado su enorme talento personificando a un terapeuta en el unitario Locas de Amor. En la serie En Terapia es Guillermo Montes, un psicoanalista de larga trayectoria considerado uno de los mejores profesionales del país. Entregó por Aptra Roberto Quirno. Bueno, muchas gracias. Me siento enormemente orgulloso de este premio. Es un programa que yo quiero muchísimo. Desde ya le agradezco a Aptra, le agradezco a Canal 7, al equipo técnico de Canal 7, de Dorimedia, Vero Álvarez, aquí presente, que fue la impulsora de este proyecto y que bien vale la pena, y vamos por la tercera temporada. A todo el elenco de la primera y segunda temporada, son actores brillantes. Roberto Carnaghi, te felicito por tu premio también. Luisana Lopilato, con el papel brillante que hiciste. A todos, Carla Peterson, a Baraglia, Fonsi, Gonzalo Slipak, Norma Leandro, me estoy olvidando seguramente. Bueno, nada, y agradecer a los muchachos del placar, que no tienen nada que ver, pero los quiero muchísimo y sé que nos están viendo. Aguada, si está por ahí, sos un fenómeno. Y no sé si me olvidás, ahí estás. Y bueno, y un beso enorme a mi familia, a Nati y a Mora.
Un besito y muchas gracias. Chau, chau. Felicitaciones a Diego Peretti por su premio. Gran actor. ¿Seguimos? Sí. Atención, señoras y señores, porque se viene la última y muy importante categoría en radio. Así es, uno de los rubros más esperados de la radio. Tres periodistas, tres estilos diferentes y tres nominados para labor conducción masculina en radio. Estos son... Labor en conducción, locución masculina. Andy Kundesov, Perros de la Calle, Metro. Marcelo Longobardi, Cada Mañana, Mitre. Santiago del Moro, Mañanas Campestres, Pop. Conducción, locución masculina, en radio. Es para... Marcelo Longobardi. Cada Mañana, Radio Mitre. Periodista de extensa trayectoria, fundó la revista Apertura en 1982. Entre 1986 y el 2000 condujo programas radiales en diversas emisoras: Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio Libertad y Radio América. Entre 2000 y 2012 condujo Cada Mañana por Radio 10, programa líder de audiencia durante 13 años consecutivos. En televisión condujo diversos ciclos desde 1990 en Canal 9, América, América 24 y C5N. Actualmente conduce Cada Mañana por Radio Mitre de 6 a 10 AM, el programa líder en ese horario. Su segundo Martín Fierro entrega Patricia Daniele por Aptra. Felicidades. Ahí está, Marcelo Longobardi. Los aplausos para él. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, un premio muy tan importante como inmerecido. Seguramente Santiago o Andy lo hubieran merecido más que yo. Un agradecimiento muy especial, pero muy especial para las autoridades de Radio Mitre, para Jorge Porta, para Guido Valerio y Rubén Corda, que ellos saben por qué se los digo, a todo mi equipo de trabajo, que es el mejor de la Argentina, sin duda, María Isabel Sánchez, Rolo Villar, que es un genio, Leandro González, Willy Cohen y el doctor Alberto Colmilló, que no está esta noche, pero le mando un abrazo muy, pero muy grande. Y, por supuesto, a los oyentes de Cada Mañana. Ustedes saben que el programa lleva 15 años de liderazgo a la mañana, fue durante muchos años el programa más escuchado de la M y hoy es el programa más escuchado del país. Así que a todos los oyentes del programa, muchísimas, muchísimas gracias por este premio. Gracias, Aptra. Felicitaciones, Marcelo Longobardi. Gran premio de la noche y seguimos ahora con una categoría que... Es una categoría... Es muy esperada. Muy importante, la labor... ¡Ay, ay, ay! De excelentes actrices. El próximo rubro es Mejor Actriz Protagónica de Ficción Diaria Telecomedia. Y estas son las nominadas. Actriz Protagonista de Ficción Diaria Telecomedia. Agustina Cherry, Mis Amigos de Siempre, El 13. Ocupados, pero... Calu Rivero, Mis Amigos de Siempre, El 13. ¿Sabías eso? Eleonora Wexler, Los Vecinos en Guerra, Telefe. Soledad Silveira, Mis Amigos de Siempre, El 13. Natalia Oreiro, Solamente Vos, El 13. ¡Ay, momento especial de la noche! ¡Ay, Dios mío, qué suspenso! El Martín Fierro. Como Mejor Actriz Protagónica de Ficción Diaria Telecomedia es para... ¡Natalia Oreiro! Natalia Oreiro es actriz, cantante, diseñadora, empresaria y modelo uruguaya que vive en nuestro país desde 1993. Protagonizó exitosas telenovelas a nivel nacional e internacional. Y está hermosa.
contra Jorge Capovistrias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Qué buen regalo de cumpleaños. Muchas gracias, Aptra. Bueno, wow. Cuánta gente que quiero, cuánta gente que me ha ayudado a tener este premio. Actuar es un trabajo colectivo. Un actor egoísta es aquel que solamente se preocupa por su letra, por su papel, que no siente, que no es solidario con un todo. Yo creo que los actores tenemos que estar atentos a todos los rubros, apoyarnos, acompañarnos, aprender, crecer y sobre todo disfrutar. Por eso, mi enorme agradecimiento a todos los que me ayudaron a componer Aurora. Son muchísimas personas, yo no sé si la gente en su casa sabe que son más de 100. Los autores, los productores, los directores, todos los directores, los apuntadores que se saben todos los personajes, vestuario, maquillaje, peinado, arte, continuidad, los cámaras, los asistentes de cámaras, sonido, asistentes de sonido, luz, todo postproducción, música, edición, producción, lo dije, sí, lo dije. Bueno, muchísima gente y por supuesto todos mis colegas actores que día a día uno crece y se apoya. Somos muchos los actores que participamos. Yo la verdad que quiero destacar a todos los niños que participaron de Solamente Vos, a Joaquín, a Lola, a Ángela, a todas sus familias que estuvieron allí presentes. Fueron sus primeros pasos, ojalá podamos los mayores colaborar para que ustedes sigan eligiendo esta carrera. Anita Piquio, te amo. Juan Minujín, te admiro. Arturo, bueno, todos. Lali, China, un montón, la verdad me estoy olvidando de la mayoría. Quiero compartirlo con todos mis amigos que están felices por mí, que me quieren, con mi familia, que me apoyó en un año muy difícil porque ser mamá y trabajar es complicado. Y este año se cumplen 20 años de estar en la Argentina. Y yo realmente le quiero agradecer a este país por la bienvenida que siempre me dio y se lo dedico al público que me acompañó y el día de hoy me sigue apoyando. Muchísimas gracias. Buenas noches. Fuerte el aplauso para Natalia Oreiro, nuestra gran artista. Felicitaciones para ella y su merecido premio. Bueno, seguimos con otra categoría que es muy importante y tiene que ver con el rubro producciones periodísticas. Sí, tres maneras de abordar la realidad de una manera magistral. Los nominados son... Periodístico. 678, Canal 7. Bienvenido. Bajada de línea, Canal 9. ¿Por qué los medios españoles? Cuando empezamos a revelar... Periodismo para todos, el 13. Mejor programa periodístico de televisión 2013. Periodismo para todos. Jorge Lanata conduce Periodismo para todos, el programa que conjuga periodismo de investigación, actualidad y entrevistas con la inconfundible impronta del periodista. PPT se emite los domingos por la noche por el 13 y realiza informes de actualidad sobre política argentina. Cada programa comienza con un monólogo de stand-up en donde Jorge hace resumen de los temas políticos de la semana. Entregó bueno, Alicia Álvarez. Los que se preguntan qué es esto, yo había prometido que si ganaba 678 me iba a prender fuego. Le agradezco a Aptra que me lo haya evitado. Gracias, buenas noches. Felicitaciones para todo el equipo de Periodismo para Todos. Nos vamos a ir un corte ahora, pero quédate ahí porque en el próximo bloque, estoy viendo acá, llegan los premios a los actores protagónicos de novela y telecomedia. Wow. Conducción femenina. ¡Ay, Dios!
Dios, qué nervios. Mejor unitario. Y ya falta menos, ¿eh? Para el Martín Fierro de Oro. Así es, quédate con nosotros. Prendete al 13, que enseguida volvemos. Desde el Hotel Hilton, acá estamos en el 13, en vivo para todo el país y Latinoamérica. Así es, y entrando ya en los últimos rubros de la noche, y por supuesto también nos está faltando el Martín Fierro de Oro. Vamos con nuestra próxima categoría, que tiene que ver con actores protagónicos en diaria telecomedia. Importante, los nominados son... Actor protagonista de ficción diaria, telecomedia. Adrián Suar, Solamente Vos, el 13. Diego Torres, Los Vecinos en Guerra, Telefe. Nicolás Cabré, Mis Amigos de Siempre, el 13. Mike Amigorena, Los Vecinos en Guerra, Telefe. Osvaldo Laporte, Mis Amigos de Siempre, el 13. El Martín Fierro para el actor protagonista de telecomedia. Es para... Adrián Suar. Sí, señor. Adrián Suar, actor, productor, director de programación del 13. Fundó Polka, cambió la historia de la televisión argentina. Me pide, ¿eh? Su carrera como actor en televisión comenzó cuando era adolescente. Ahí está. Entregó Juan Pini por Aptra. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muy contento por varias cosas. Arturo también es mi primer... Martín Fierro, es el primero que gano. La verdad que estoy muy feliz, muy emocionado. Me pasan muchas cosas, lo quiero compartir con todo el equipo. Maravilloso, de Solamente Vos, con los directores, con todos los productores, con Adrián González, con Marquitos Carnevale, con los autores que hicieron un trabajo magnífico, con la edición, con Natalia, vos, una compañera increíble, con los tres, con todos mis hijos. La verdad que cuando armamos un poco el elenco y yo corría por agarrar a esos cinco chicos, bueno, esos cinco chicos ya tienen, cada uno ya tiene 35, 40 años los chicos, la verdad que estaba muy, muy, muy feliz. Esa calidad de actores que son todos los chicos que hicieron mis hijos. Lo quiero compartir fundamentalmente con alguien que hoy no vino y seguramente estas cosas que tienen los premios, ¿no? Qué bueno que a veces hay justicia, a veces hay injusticia, hay subjetividad, todos creemos que lo merecemos. Pero le quiero mandar un beso muy grande desde acá, que yo sé que está en la casa así, mirando el programa, que es también la polaca de mi corazón, Muriel Santana. A Muriel Santana le quiero mandar un beso, que este programa lo pude hacer por Muri, por Nati, por Marina, por Lagunda, por Juan Minujín, tranquilos directores, Marcelo de Vélez. Vane, te mando un beso. Arturo, compañero impresionante. Me divertí muchísimo. Un beso grande a Alberto Martín, Ana Marapiquio. La verdad que estoy muy contento. Amo la comedia. Me gustó compartirlo con mis compañeros que hicieron un gran trabajo. Bueno, le mando un beso muy grande a mi primo, a Diego Torres, que la verdad que yo le vi que hizo un gran trabajo. Igualmente vos, Osvaldo, que te quiero muchísimo, uruguayo. Bueno, muchas gracias a todos. Si me olvido de alguien, mil disculpas. Los quiero mucho. Y bueno, y viva la comedia, ¿eh? Chau. Felicitaciones, el aplauso para Adrián Suar. Que tanto nos hizo reír con su personaje, ¿eh? Muy merecido el premio. Bueno, Mariana.
llegó tu momento. El momento de estas grandes cinco exponentes en la conducción femenina. Está difícil, ¿eh? Qué lindo rubro. Está difícil. Qué importante la gente que lo integra. Las nominadas son... Labor en conducción femenina. Andrea Politi, Los Unos y los Otros, América. Cristina Pérez, Telefe Noticias, segunda edición, Telefe. Mariana Fabiani, El Diario de Mariana, El 13. Mirta Legrand, Almorzando con Mirta Legrand, América. Susana Jiménez, Susana Jiménez, Telefe. El Martín Fierro, a la mejor conductora de televisión, no hace falta decir que son las cinco espectaculares. El Martín Fierro es para Andrea Politi. Los Unos y los Otros, América. Actriz y conductora, divertida, inteligente, ingeniosa. Andrea comenzó a conducir en el programa 12 Corazones, que era emitido en las tardes del 13. Luego hizo su labor en Cuestión de Peso. También en el reality Yo Quiero Ser la Protagonista de Hairspray. Y en 2009 Canta Conmigo Argentina. De 2011 hasta el año pasado condujo Los Unos y los Otros por América. El programa que se dedica a la búsqueda de personas con historias que conmueven a miles de argentinos. Y por el cual se lleva este... el premio Martín Fierro a la mejor conductora. Andrea Politi entrega. Marita Otero. Muchas nominaciones tuvo Andrea y hoy se está llevando su merecido premio, Felicitaciones. No, realmente no lo puedo creer, sinceramente. Impresionante. Obviamente lo quiero compartir con Mirta, con Susana. Son grandes, grandes de verdad. Con Mariana. Mariana, gracias. Tu marido tuvo bastante que ver en esto, ¿no? Y nada, no sé, yo no estoy para nada preparada para este momento. Gracias, Aptra, gracias a América también, gracias a Santiago del Moro, gracias, sos un amor, siempre, te quiero muchísimo. Y gracias a todos los que confiaron en mí, Gonzalo Janín, ahí te estoy viendo. Y sobre todo dedicarle, obviamente, a mi hijo Galo y al amor de mi vida, Fernando Hagelstrom, que es el papá de mi hijo, casualmente. Estoy feliz a papá, a Luis Politi, donde estés, papi querido, a toda mi familia, y gracias. Y a Canal 13, que Canal 13 también me hizo crecer como conductora. Yo aprendí en el 13, así que... no sé, nada más, perdón si me olvido de alguien, perdón. Gracias. ¡Felicitaciones! Andrea Politi, merecido, muy buena conductora. Y llegó otro gran momento de la noche, vamos a conocer quién será la actriz protagónica de Unitario miniserie. Hoy, cinco actrices de gran talento, lo hacen excepcionalmente, se nota que les apasiona, hace mucho tiempo que lo hacen y de muy buena manera. Las nominadas son... actriz protagonista en Unitario o miniserie. Claudia Lapacó, Tita Merelo, Cuando Yo Me Vaya, Historia Clínica, Telefe. Eleonora Wexler, Eva Perón, actriz de reparto de su propio drama, Historia Clínica,
y cómo sabemos que Romeo está enamorado de Julieta. Historias de corazón. Telefe. Ingrid Pelicori. Mi cuerpo, mi vida. Historias de corazón. Telefe. Julieta Díaz. Tita Merelo. Cuando yo me vaya. Historia clínica. Telefe. Queriendo decir. La única guerra que Marilú Marini, tercero incluido, homenaje a Teatro Abierto, Canal 7. Conocer. Y la ganadora de este, Martín Fierro. Ay, está difícil, se pegó. No sale este, ¿eh? Es el primero de la noche que se traba, pero mucho. Ahí va, ahí va. La actriz protagonista en unitario y o miniserie, Claudia Lapacó. Tita Merelo, cuando yo me vaya. Y por Historia Clínica, Telefe. La cotidiana del psicólogo Guillermo Montes a lo largo de su semana, mostrando en cada uno de sus episodios una sesión de terapia. En esta segunda temporada, nuevos pacientes llegan al nuevo consultorio de Guillermo, quien enfrenta la separación de su mujer y el conflicto con sus hijos. Entrega por APTRA, Cecilia Absatz. ¡Qué gran ficción en terapia! Y le querían cantar el feliz cumpleaños a Luisana Lopilato. Así que ahora lo van a hacer, me imagino. ¡Feliz cumpleaños hoy! Estoy muy contenta de formar parte de este proyecto y de toda esta gente. Bueno, quiero agradecer a APTRA, quiero agradecer a Canal 7, a las autoridades de Endemaria, a Mijal, a Hagai, a Nadav, a todos los que me hicieron, nada, soñar este proyecto que lo hicimos juntos. Gracias, Ale. Muchas gracias a todos, muchas gracias Canal 7, muchas gracias el equipo técnico, muchas gracias, tuvimos un elenco extraordinario. Esther Feldman, que trabajó conmigo, obvio. Gracias. Gracias a Dorimedia, gracias Mijal, Vero Álvarez, gracias mil. Y todo lo que tuvimos, muchas gracias. Realmente es un programa que adoramos. A todos, Diego, Roberto, a todo el equipo de Penterapia. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a APTRA, a las autoridades del canal, Tristan Bauer, Martín Bonavetti, Oscar Alé, Ariel Berliner y a todo el canal, toda la TV pública, para todos ellos, este Martín Fierro. ¡Gracias! ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Grandísima ficción! ¡En terapia! Ya nos estamos acercando al final. Nos queda un solo rubro antes del Martín Fierro de Oro y lo vamos a presentar ya mismo. Sí. Ficción diaria, novela del 2013. Los ternados, los nominados son. Ficción diaria, novela. Dulce amor, Telefe. Te llevaría hasta el fin del mundo. No me falta el respeto. Esa mujer, Canal 7. Pedro Bello, Marco. Farsantes, el 13. Pero va a estar todo bien. Resulta que la mejor ficción diaria del 2013 para APTRA fue Farsantes. Del 13, la exitosa tira producida por Polka para el 13. Se propuso a lo largo de cada envío atravesar diferentes casos judiciales. Sus ingeniosas resoluciones. Paralelamente, profundizó en la vida privada de los integrantes del bufete de abogados, quienes, exitosos en lo profesional, debieron lidiar contra sus debilidades y limitaciones afectivas. Entregó por APTRA Mario Otamendi. Esteban, vamos, chica.
Muy feliz, muy feliz. Quiero que hablen todos. Fue un programa muy movilizador. En lo personal, como productor, le quiero agradecer, bueno, al 13 por el aguante. Siempre queriendo a este programa, a toda la gente, a Polka, a todos los directores, editores, la gente que amó al público. Fundamentalmente, esta vez lo quiero compartir un poco como siempre, ¿no? Con todo el elenco. Mandarle un beso a Alfredo, a Facundo, que hoy no están. Que todo este elenco maravilloso, encabezado por, como yo le digo cariñosamente a mi capitán. Digo capitán porque es la persona que cuando uno le da, le dice, bueno, podés llevar este barco a buen destino, dice, déjamelo ver. No te lo dice de una vez, déjamelo ver. Y el capitán siempre lo lleva a buen destino. Agradecerle, bueno, a Gripo, mi amor, un personaje tremendo. Juli, fantástico. Mario, Diego, un productor del carajo. Orgulloso de tenerte en Polka, de verdad. Dani, Esteban, Mario, los autores, Carolina y a la gente, a toda esa gente que todos los días me decía, ¿y cuándo? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve Farsantes? ¿Cómo termina la historia? Bueno, dos cosas voy a decir. Farsantes no vuelve, yo sé que duele, pero no vuelve. La verdad que va a quedar en el recuerdo de la gente, en mí como productor, la verdad que una de las cosas más lindas que me tocó hacer. Nada más lo voy a decir y que hable ahora Julio. Directamente bueno, de Chile. Directamente de Chile, no es nada, agradecer el cariño del público, sobre todo, ya lo dijiste todo, a los compañeros que no están, a los que están, y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Diego, por favor. No, yo simplemente decir que estoy muy orgulloso del programa que hicimos, de verdad, que muy orgulloso de participar de una productora como Polka, con gente tan sensible y tan inteligente y tan laboriosa para hacer el mejor producto posible. Y gracias por el apoyo a Fernando, como siempre, al canal, a Pablo Vane y a Ivana, muy especialmente a Alejandro Alem, y muy especialmente a Caro, a Mario, a Dani, un talento inmenso, y a Julio, y a Gri, y a Facundo, y a Alfredo. Y una cosa, que nosotros, este público que nos siguió todo el año, nosotros a la gente, un fuerte aplauso para la gente. Gracias por acompañarnos, gracias. Felicitaciones a todo el elenco de Farsantes. Y ya está, se viene la última pausa y el gran premio de la noche, el gran galardón al mejor del año pasado. El Martín Fierro de Oro. El Martín Fierro de Oro. Eso es lo que queda desde el Hilton Buenos Aires. Prendete al 13 con el Martín Fierro de Oro. Ya volvemos. El sabor que elegiste te sorprende con una nueva presentación. Seco pomelo, seco limón. Conectate con tus sensaciones, conectate con tu frescura. Conectate. Que ya se viene el Martín Fierro de Oro. Aquí estamos en vivo por el 13 HD. Llegó el gran momento. Por favor, mirá la prensa. Ya está en su lugar. Preparan las cámaras. Estamos apuntando. Sí, claro. El Martín Fierro de Oro. Vamos a invitar al escenario a Carlos Iacaluga, presidente de ATRA, Guillermo Belleri, vicepresidente de ATRA, y a Santos Buglisi, secretario de ATRA, para entregar este gran galardón de la noche. Ay, por favor, ya lo tienen en sus manos. Francisco Mazzarini Costa, con el sobre. Y acá lo vamos a leer con Mariana. ¿De quién será el Martín Fierro de Oro este 2014? ¡Ay! El Martín Fierro de Oro, por su labor durante el año 2013. Por favor, a ver. Juntemos. ¿Estás listo? Es para... ¡Farsantes! La exitosa tira del 2013. Farsantes, todos los actores. Grandes ganadores de esta noche. Sus actores han ganado. Sus directores han ganado.
Adrián Suar, Julio Chávez, ¡qué bárbaro! El merecido Martín Fierro de Oro para esta atrapante historia. Que el público adoró y que generó tanto fanatismo en la gente. Griselda Siciliani se sube al escenario. Barone, Mario Pasí. Grandes talentos formaron parte de esta gran ficción que se lleva este Martín Fierro de Oro por su actuación en el 2013. Bueno, la verdad que muy emocionado. Gracias, Aptra, de todo corazón. Gracias, Aptra. La verdad que estoy muy emocionado. No, sí lo esperaba y no lo esperaba. Decía, bueno, nos lo darán. Fue un año muy, muy bueno para la ficción argentina. Y eso me llena de orgullo. En la semana venía pensando, ¿no? Porque, bueno, uno decía, bueno, puede ser Farsantes, Solamente Vos, El Gordo La Nata. Cuando pensaba en Solamente Vos y en Farsantes, y en la ficción que tanto amo, recordaba, están subiendo toda la gente de Polka, Fernando, Polito, todos suben ahí, bien, van. Pensaba en lo lindo que es hacer ficción. Hay cosas maravillosas que van pasando. Yo recuerdo dos cosas que voy a recordar y no lo voy a hacer muy largo porque quiero que hablen ellos. Que la verdad que me honran, Dani, Julio, Gris. Me honraron con este programa como productor. Cuando yo era muy chico, yo fui a hacer un casting para Pelito, para el 13. Para Pelito. Y yo tenía una vecina que era fanática del 13. Y cuando yo quedé, me acerqué y le dije, bueno, me tomaron en el 13, voy a ir al 13 a hacer un programa que se llama Pelito. Y ella me miró fijo y me dijo, ¿vas al 13? Tené cuidado, porque ese canal tenés que estar a la altura, porque es donde están las ficciones más importantes. Y yo que ya me gustaba la televisión y la verdad que yo también era fanático del 13, como del 9, como del 11, veía, siempre me gustó ver ficción. Y con el correr de los años, se ve que esa frase de esa mujer, de esa vecina mía del barrio de Villa Crespo, que le mando un beso muy grande, me quedó en mi cabeza porque pasaron muchos años y el 13 me dio la gran posibilidad de transformarme en un productor de ficción. Y se ve que ese mandato en la cabeza me quedó rondando de en el 13 están las ficciones más importantes. Yo no sé, es raro que lo diga yo, para mí la ficción argentina, la ficción que hace Telefe, la ficción que hacen otras productoras independientes, vuestros canales, la verdad que son fantásticas y yo los quiero homenajear, porque el otro día debatía con un amigo que se había dicho que es cierto, ¿no? Había leído una nota y era para aprender que la novela brasilera, que es buenísima, con Brasil, que hace novelas fantásticas, y que uno mira y aprende, que la ficción argentina tenía que mirar y tenía que aprender. Por supuesto que tiene que aprender. Pero quiero decirle con todo cariño, en Argentina se hace una ficción extraordinaria. Están los mejores directores, los mejores actores, los mejores guionistas, los técnicos, las cosas que hacemos en Argentina. En 4 o 5 días comparado es fantástico. Y recuerdo, además, con todo el cariño, que Brasil en los años 60 vino a Argentina a aprender ficción. Dicho esto, quiero terminar con las palabras de mi vecina, que al final tenía razón. Lo digo muy orgulloso y con mucho respeto. La mejor ficción está en el 13. Muchas gracias. Buenas noches. Mucho obrigado. Felicitaciones a todo el equipo de Farsantes que se lleva este Martín Fierro de Oro. Y así llega esta ceremonia a su fin.
Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Aptra por haber confiado en nosotros y al 13 también por brindarnos la posibilidad de hacer esta tarea. Ha sido un placer. Tarea cumplida, compañero. Tarea cumplida, Mariana Fabiani. Hasta acá llegamos entonces. Estos fueron los premios Martín Fierro 2013. El año que viene vendrán otros. Será hasta el año que viene. Muchas gracias. Hasta luego.